¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Asando los Viernes, ya es viernes y ya llegué. Y yo también. ¿Cómo estás, Toperito? Bien, ¿tú, verdad? También, ¿te sientes bien? Sí, Toperito. ¿Andas al 100 ya? Más o menos. Sí, al 95. A la corredera hace rato. Muchas gracias a toda la gente que ya está conectada, compartiendo. Saludos a toda la gente que está siempre aquí conectada. Pues salud. Saludcita. Saludcita. Vamos a empezar. Gracias a los patrocinadores, a nuestros patrocinadores que siempre nos mandan una chulada de cosas. Las Malvinas, unas empanadas, las tradicionales. Las Malvinas, ahorita vamos a ver de qué nos mandaron el día de hoy. Carnes finas regias, compadre, ¿qué vas a preparar de carnes finas regias? ¿Qué le pediste? Hoy pedimos una hamburguesa, carne para hamburguesa. Pero sí, ahí tienen ya las hamburguesas ya armadas. Pero ahora les pedí la carne preparada que ellos hacen y les puse rellenas de queso Monterrey Jack. Entonces vamos a hacer rellenas, se llaman Juicy Lucy. Juicy Lucy, hamburguesas rellenas con una molida especial de carnes finas regias. Están, pide las carnes ya preparadas ahí en carnes finas, están, le echan su sazonador bien a toda madre. Exacto. ¿Y qué le vas a echar de sides que veo ahí? Unas papas a la francesa, compadre, ahí con, que quedan así, y le puse tanta arenita. Y vamos a hacer unas, una salsa como Waterburg, okay. Similar, pero más chihuahua. Ya sabes. Mexican. Que se va a hacer el dip. Y ya, compadre, bien básicas, pero bien chingones. Vamos a ver. ¿Tenemos postre sorpresa también? Sorpresa bien chingón. Ese sí está bueno. Como siempre, compadre, ya sabes. Como no, siempre, mientras no le saques un susto a alguien o le des un disquetazo en la cabeza a un cristiano. Oye, a ver la gente, la transmisión que le esté viendo por ahí. Aquí el monitor no me está jalando bien. Pero bueno, gracias a todos los patrocinadores que... ya dijimos carnes finas regias, empanadas de las Malvinas, la cerveza para el rave, que es Mr. Clubbing, cerveza raver mexicana, esta IPA afrutada que está muy chingona. Fuimos, nos invitaron los de Mr. Clubbing a la presentación hace dos semanas, que estuvo muy bueno el bailongo. Exactamente. Y nos mandaron las cervezas para que próximamente les vamos a decir dónde las van a estar distribuyendo para que vayan. Está muy ligera, está frutadita, una IPA para que no te empances. Exacto. Bien mamalona. Mr. Grill, el papel aluminio para la carne asada, salsas y productos Majestad y marketing activo que nos debe unos vasos nuevos porque esto ya ni tapa tiene, Luisillo, por favor. Los vasos que nos hace favor de regalarnos también para nuestros invitados. Joe Barber, que siempre sí sigue. Mucho yo. Ya cambió luego otra vez, para que vayan ahí con mi compadre. Los martes es de promoción, los domingos no abre, entonces hagan su cita y mándenle un WhatsApp, que aquí va saliendo. Y me faltó Anuncio y Letras, y nuestro compadre de Gron, que le mandamos un gran saludo. Oye, es la primera vez, me siento raro, güey, porque es la primera vez que un invitado trae algo, güey. O sea, todos sí traen algo, traen sed y hambre, güey. Sí, sí les decimos, no te preocupes, aquí te vamos a dar de tomar, de cenar, y les preguntamos qué toman, qué cenan, qué no comen. Pero ahora, no, pues nos trajeron, mira, que se note, ¿cómo, compadre? Que se note la pulencia y la prepotencia de haciendo los viernes. ¿Y eso y bueno, qué se toma? No sé, güey. Ahorita le preguntamos ahorita le preguntamos a nuestro invitado que si la mezclamos con Pepsi o con Big Cola o algo. Pero la es la que... Sí existe, sí existe. Sí, claro, es la que venden aquí en la esquina, güey, la Big Cola. Yo no, con whisky, con coca. Sí, con coquita. No. Pues cuando no hay... O Sprite, compadre. Ya, no, ya lo que encuentras en el chingo refri para seguir tomando, dices tú. No, cuando no hay tiendas abiertas o le quieres seguir ya a las horas de la madrugada, pues ya. Le están deseando. Sí, es de más. Oye, pues bueno, ¿qué te parece invitar? Invitamos a pasar a nuestro invitado, valga la redundancia, que el día de hoy está con nosotros nuestro compadre Alejandro Armendáriz. Claro que sí. Compadre, ¿cómo estás, güey? Un gusto. Gustazo, un placer, gracias. Estar aquí, Parito, gracias por venir, compadre. Degustar lo que va a preparar mi compadre. Gracias. Aquí está tu micro, compadre. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Yo sé que tienes una agenda muy ocupada y ahí te vemos muy activo. Muy ahorita, activo.
platicamos más a fondo, pero gracias por venir, compadre, aceptar la invitación, saludcita. Saludcita. Ahorita nos explicas cómo se toman esas madres, porque aquí no las conocemos. Oye, no, sí le pensé, dije, ¿qué llevo? Porque caguamas, compadre, aquí son básicas. Oye, las caguamitas carta blanca. Claro, claro que sí. Sí, esas están buenas para... Estas están mejor, ¿no? Esas, claro, esta es que mira, son modalidades diferentes. La cerveza Mr. Clubbing es para el antro, para el rave, para que no te empances y sigas la fiesta en paz. Y la otra, han recomendado mucho. Sí, están con madre. Ahorita no tenemos frías, ¿verdad? Sí, ya las enfriaste muy bien. Ahorita le vamos a probar a nuestro compadre. Tú estás adelante de todo. Y las otras son para la carne asada, para el calor y para tomar algo. Todas son iguales, menos esta. Esta sí es una receta de un maestro cervecero bien chingón que se llama Luis Hernández. No es el matador, es otro Luis. Y estudió en Alemania, el güey, se fue allá a estudiar ese pedo de la cervezología. Exacto. Y le salió todo mal. Sí. Ahorita la ya, ya me la habían recomendado mucho, no había tenido la oportunidad, pero ahorita nos echamos uno. Compadre, pregunta obligada, ¿qué tal para la parrilla? ¿Es regiomontano, va? Soy regio, sí. Está muy alto, güey. Sí, la mayoría vienen aquí, Hobbit. Pero te tenía que poner banquito, ¿verdad? Sí, güey, ya me sentí, ni con sombrero la llevo. Sí, no, mido 1.91, descalzo y ya con zapatos un poquito más. Con botones. Con botas, botones, pues ya, más. Ya, sí, está cabrón liniero. 1.94, jugué fútbol americano también. Jugué a la cerrada ahí en Borregos un rato. Ah, ¿sí? Sí, jugamos ahí un ratito como desde la prepa. Ok. Tercer secundaria, ahí estuvimos haciendo un tryout y nos quedamos en tercer secundaria. Hasta facultad, yo creo que la mitad de la facultad. Ok, chingón. ¿Llegaste a mayor o llegaste juvenil? Jugamos una de liga mayor, la verdad es que no jugué, era banca. Okay. Pero pues como quiera estuvimos, en intermedia sí jugamos. Intermedia y ahí toda la plena. No, como quiera ya llegar a mayor, con toda la capacidad que tiene Borregos de traer alumnos, o sea, traer atletas, pues está chingón, ¿no? Aparte, toda la disciplina, todos los entrenamientos que estuviste, te tocó vivir ahí una temporada, pues me imagino que va a estar. Sí, la verdad es que es una formación muy buena en el fútbol americano. Yo estuve en Potros desde bien chavito, bueno, primaria, luego secundaria, y luego entrené en Potros y luego en Borregos. Y sí, es una formación, es disciplina, es tenacidad, es mucha persistencia. Yo siento que no era tan bueno, me ayudaba mucho a la altura, y el cuerpo siempre ha sido así delgadito. Sí. Ha sido muy línea. Y entonces pues me ayudaba mucho eso. La altura y la complexión me ayudaba mucho. No era muy, muy capaz, por así decirlo. Hay gente que nace con talento. Sí. Yo la verdad es que no. Yo creo que me ayudaba mucho la complexión. El físico. Sí, ¿Quién te tocó de coach? Ahí, de head coach. Head coach me tocó primero Frank. El coach Frank González. Y luego me tocó Polo y Roberto. Okay. Ellos dos eran los que tocó cuando yo estuve, que por ahora me tocó Phil Escoedo, ¿quién más me tocó? Alejandro Bautista, Aldo Ramírez, por ahora de auténtico también era un otro perro, fueron ahí los por ahora que me tocaron. Oye, sí, nada, muy bien, no los voy a ayudar, pero... No, compadre, aquí, la platiquita. No, es que el tocino ya sabes que... El tocino es Y yo que estaba a dieta. Es trampa. Pues hoy. Y luego me dicen que no me parezco en los panorámicos. Sí, güey. ¿Sabes qué? Que... No, pero no me parece. No. Es que, ¿sabes qué? En estos días me hablaron ahí varios compas. O sea, me dijeron, no me va a ir Alejandro. Y dice, ¿y eso de qué? ¿Es los panorámicos? Órale, pues ya le vamos a verla. O sea, es como una caricatura. Asemejarse a una caricatura. Y en acuarela, que le llaman esa técnica, pero ya saben quién es. Se va que conocedor del arte. Claro, compadre. Marketing, al pienso. Es correcto. Sí, es inteligencia artificial, la verdad, esto era lo que venía ahí más o menos. Ajá. Ahí con los amigos de Real hicimos ahí una colaboración y nos fue muy bien. Por eso tenemos ahí los panorámicos y la gente se reacciona con este vato que es. Que sí, hace, sí. ¿A qué le tira? ¿Qué busca? Y pues aquí andamos haciendo lo otro. Una campaña, que llamó mucho la atención, sigue llamando la atención. Hoy pasé por Fidel Velázquez, ahí por uno de los panorámicos que tiene, y pareciera que estás en toda la ciudad, tu cara ahí, y todos nos preguntamos, ¿qué onda? ¿Qué onda? O sea, ¿canta, baila, qué hace? ¿Quién lo patrocina o qué? Y luego, pues vas muy rápido, pero si ya lo ves varias veces, dice, pues el podcast, y dice Realpolitik, saludos a todos los de Realpolitik que
El otro día me compartieron algo y me fui a 13,000 reproducciones en un reel y dije, compártanme más, compadre, por favor. Este, que antes nadie los fumaba y decían que nadie los veía y ahorita... Les levanté el evento. Es la sí, verdad. Yo creo que sí. Un saludo a mi compadre de Real Política. Sí. No, la verdad es que yo sé que por eso me buscaron, para levantarles aquí. Sí, claro. Sí, de hecho. Compadre, ¿qué crees? Modestia, compadre. ¿Qué crees que estás haciendo aquí también? Levantando el programa, compadre. Jugando, es que les tiro carro a mis compadres del Real Político. Con eso, jugamos mucho con eso, pero no, para nada. La verdad es que precisamente era parte de eso, de que no nos conocía, la gente no nos ubicaba. Y ya con este tipo de anuncios espectaculares, pues la gente nos empieza a ubicar. Real Politic, para los que no los conocen, están en redes sociales y hacen encuestas de pues, la política, y hacen anuncios, posts, repostean cosas, todo en torno a la política, y tienen un podcast. Así es. El cual tú también fuiste de ahí, hace todo esto. Fui su primer invitado. Okay. Y ahí con esta publicidad abrieron y se dieron a conocer que ellos también hacían podcast con toda la gente que está ahorita vigente en la política. Yo la verdad es que no soy político, solamente una vez estuve involucrado en esos temas, fue en el 2012, hace que ya 11 años. O sea, sí, 11 años. ¿Y qué te tocó en 2011? 2012. Estuve como director de Distrito de la Juventud. Okay. Ahí en el municipio de Monterrey, fueron 3 años y para afuera, ya no quise saber nada, me dediqué a los negocios. Y ahorita, bueno, no es nuevo, la verdad es que tengo, yo creo que alrededor de 6 años haciendo algo de labor social y yo creo que retribuyendo un poco de lo que Dios nos da. Tampoco es que sea rico ni mucho menos, pero yo sí soy de la gente que cree que si haces el bien, te va bien. Entonces, y hay que regresar algo, ¿no? Exactamente, lo poquito, mucho que pueda regresar, todo se retribuye. De hecho, platicaba también con mis amigos de Real y con otros compañeros que me han invitado ahí con ellos. Yo les decía, te lo prometo, que desde que hago esta labor social más fuerte, me llueve más trabajo. Qué chingón. La verdad es que sí pega y sí afecta. Y también me dicen, oye, ¿vas a buscar algo? Sí quisiera, pero tampoco estoy, como te comentaba, no estoy obsesionado con ir. Si no se dan las cosas, si no hay unos acuerdos que considero prudentes para ambas partes, pues no voy y me quedo en mi negocio y yo llevo labor social. Hay mucha gente también ahí en la red, muchísima gente nos apoya, pero también me pone, es que ando buscando algo. Yo les digo, nada más chequen mi página, tengo 6 años haciendo labor social, no es algo nuevo. Cuando fue el tema de la pandemia, me tocó ir a sanitizar completamente gratis a gente que tenía familiares enfermos. Okay. Y que nadie quería ir. Me decían, yo tenía en ese tiempo, puse, como muchos, los negocios no daban, entonces dijimos, bueno, pues el área de sanitización, compramos unas máquinas termonizadoras y entonces ahí dábamos la sanitización, y cuando llegaba personas que sí de plano no tenían cómo, no las mandaban y nosotros lo hacíamos. Okay. A mí me tocó estar termonizando, ahí está en mis redes ese tema, no es un tema que acabo de hacer, de que oye, este cuate acaba de empezar a hacer la voz social, la verdad que es que porque no. Viene el 24, te pusiste a jalar, o sea, no, ahí no, está, o sea, todo. Ya tiene rato, entregábamos cubrebocas, siempre lo hago... A lo mejor, no sé si bien o mal, porque mucha gente dice que hace el bien y no diga. Se mira a quién. Ajá. Yo lo ponía. Mira a quién. Sí, güey. Entonces, yo ponía el cubrebocas y sí ponía Armendáriz. Ya lo tenía tiempo haciendo. Mucha gente me apoya, muchas señoras, muchas lideresas de colonia y demás. Que te acerques ahí con los líderes y de repente, oye, no, es que yo soy triste. Yo, a mí no importa que sea, yo vengo a apoyar. Y claro, nos han abierto la puerta mucho. ¿Cuántas veces te preguntaron, y usted qué va a querer? No, yo creo que hasta la fecha tengo mensajes. Le dije, mira, sí, y no lo escondo, sí tengo la intención de participar, pero te lo prometo que si no se dan las cosas, las coyunturas que se tienen que dar cuando hay un proyecto, porque yo sí soy de la idea de que tienes que llegar sin ataduras, sin acuerdos, porque lo llegas, sí. Y llegas con una fila atrás pidiéndote chamba de 50 personas que son de los sindicatos o que son de los compadres de alguien, y pues ya que llegas, o sea, ya a dónde vas, vas a llegar con un chorro de compromisos, ¿qué vas a hacer? Claro. Por más buenas ideas que traigas, si traes un mundo de compromisos, pues no la vas a hacer. No la vas a armar. Entonces, yo digo, si se da la oportunidad, excelente, le damos. Pero no estoy casado, con el hecho de ir, no estoy obsesionado. Me preguntan también, oye, ¿qué partido eres? No tengo partido. O sea, el día de hoy no tengo partido. Estoy viendo si me registro como sin partido. Sí traigo ahí pláticas con,
con algunos líderes de los partidos que les ha llamado la atención lo que estamos haciendo. Saludos a todos ellos. Saludos a todos. No vamos a decir nombres, pero ya sabemos quiénes son. Sí, los queremos mucho. Bastante. Entonces, y parejo, a todos. A todos por igual. No, la verdad es que sí somos amigos de muchos de los líderes políticos, pero no estoy, no estoy obsesionado y no estoy, es que este color, yo si tuviera color ya vendría y diría, yo voy por este, claro. Y yeah. Tal alcalde está haciendo muy bien y hago promoción. Es que no, ahorita no, y yo si voy a hacer algo va a ser con mi nombre y el que se va a quemar voy a ser yo, su defecto, el que va a destacar en lo que hace voy a ser yo. Exacto. Y esa es mi manera de ver las cosas. Y sí les he pedido a los que me toman en cuenta, que también se los agradezco mucho a los líderes de los partidos que nos están tomando en cuenta, les digo, si me vas a apoyar, apóyame a mí. O sea, no me pongas y que el suplente y que este de tu equipo y que este que te arrope. Ajá. Porque después, pues al final de cuentas, dices, pues, mejor tú aviéntate. Pues sí, necesitas nada más el otro mono y ya. Porque te dicen, no, y mira, este va a coordinar los recorridos y él te va a hacer, no, pues mejor dale tú. Sí, claro. Exacto. No, y que se dé el proyecto con éxito. Dice, oye, ahora pon trabajo a todos estos 10. A todos estos porque ellos te ayudaron. Pues no. Entonces, ya no llegas a hacer las cosas bien. Exacto. Entonces, lo que buscamos, y te lo digo a título personal, todos los gobiernos hay cosas muy buenas. Sí. En todos los gobiernos también hay cosas que se pueden mejorar. Y fíjate que se me quedó muy, muy, muy grabado una frase que decía Peña Nieto, que no estoy ni a favor ni en contra de él. Creo que su gobierno tuvo buenas cosas y muy malas cosas. Y Mi Lord Peña. Mi Lord Peña, que al día de hoy lo seguimos extrañando con sus barbaridades. Sí. Pero decía él, yo no me levanto en la mañana viendo cómo fregar a México. Y eso me queda claro de todos los gobernantes que no se levantan viendo cómo van a fregar al Estado o al municipio. Pero sí yo creo que la falta de experiencia, de capacidad, de liderazgo, de buen equipo de trabajo, sumándole a los compromisos que tienen, hace que sean unos gobiernos deficientes. Sí, claro, entonces, y sentido común, o sea, que yo creo que es el menos común de los sentidos. Sí, sí, bueno, sí, y más en lo que es la política. Oye, gracias a toda la gente que está conectada rápidamente. Iván Ibarra, Luis Gutiérrez, Adriana Benavides dice, saludos perros, vacas y vas a hacer hamburguesas con la receta que te pasó el domingo Frank. ¿Sí, cierto eso? No. Héctor Caballero, saludos Héctor. Mireya Rodríguez, Alejandro Armendáriz es de muy buen corazón, se te agradece mucho por el apoyo. Alejandro, Dios te bendiga y te multiplique todo, bendiciones. Muchas gracias. Saludos Mireya. Leticia Martínez, saludos a Lick Armendáriz, una persona de gran corazón. Mira, ya están aquí levantando el rating, compadre. Oye, es que el domingo, compadre, nos juntamos varias raza, saludos a la raza de la terraza. Lo juntamos a hacer, no sé si lo conozcan, Fran González. El coach. Otro. Este güey, un güey, te le hicieron la foto, un güerillo. Frank, que siempre estaba metido en la política. Exactamente. Sí, cómo no. Pero nos dio mucha risa, güey, porque el güey, pues ya con un chingo de hambre y el güey se pone, empieza a grabar un chingo de cosas, güey, y de repente, a ver, güey, ¿qué me pongo, güey? Y yo, güey, pues quítate la chica. No, güey, sí quiero saber cómo preparar. Hizo un pinche reel, güey, que dije, no, compadre, tú hiciste de cenar, güey. Que no te quedó con madre, güey. Y lo hizo, mi compadre Adrián hizo todas cosas, pero ya más o menos último ya le está ayudando para envolverle la chinga. Entonces el vato sale, lo quitó, lo puso y como que lo puso a deshebrar y hizo las tortas y la madre. Siempre dándole comer a mis seres queridos. ¡Hombre, güey! Dije, mamaste, güey. No lo había visto, güey. Hasta el otro día que lo mandó Adrián, nos quedamos de risa. Entonces ahorita dicen, no, pues es que Frank es el que cocina, güey. Uno se mete en la chinga y este cabrón es el que se levanta la solapa, cabrón. Dije, sí, no mames, cabrón. Pero ahora sabes que sí lo queremos el cabrón. Poquito, pero sí lo queremos el güey. ¿Las recetas son tuyas? Pues sí, algunas. O sea, las mezclas son... ves cosas, güey, siempre, la neta. Y dije, vamos a probarlas. Y esta la tenemos muchos años haciéndola. Es la base del como la Whataburger, güey. Lo que le ponen a las hamburguesas de Whataburger, lo mismo. Entonces, me gusta un chingo, güey. Y ahorita, por ejemplo, con este tipo de hamburguesas, sabe bien chingón. Entonces, ahorita vimos esta hamburguesa, vamos a ver qué le ponemos. Hay unas atascadas que pues las chopean en queso. Y dije, no, güey, vamos a echar todos manchados, normalitas, wey. Bien básicas, pero la neta sí, me gustan mucho las hamburguesas, pero a veces el demasiado, güey, se me hace... El exceso. El exceso, van los chonchas. Y dije, no, hombre, basiconas. Pero la neta es que con esta carne, no le, a veces la pasada le puse puros aros de cebolla. Estaban con madre, güey. Uh-huh. No necesitas ponerle más. La neta sí, están también chingues. Entonces, pues a veces sí le metes de tu sazón, a veces agarras de acá y tu sazón, y entonces ahí mezclas cosas. Entonces, pues tenemos, no hemos repetido ninguna receta que yo me acuerde, entonces pues ya tenemos, ¿qué es? ¿Un 53?
55. Entonces, pues sí, son 55 recetas diferentes. Entonces, sí le hemos pues craneado ahí de referentes cosas. Lo que tiene mi compadre Vaca, lo que dice, siempre vemos recetas en internet y las buscamos y los reels, pero Vaca las tunea. O sea, ya le mete su sazón así peculiar. He querido copiar recetas de internet. Oye, espero. No, o sea, sí, de veras. Dices, no, bien fácil, y licuas esto y metes esto y te sale puro mugrero. Bueno, a mí no me sale de plano. Es que es de paciencia, compadre. O sea, ya no, ves mucha raza. Tienes que tener la mano ahí. Sí, y en las herramientas a veces, herramientas. Porque si no tienes las cosas para cortar, para picar, no te sale. Oye, este cuate, ¿cómo se llama? Es uno que yo creo que fue de los primeros que empezó a hacer de comida. ¿El de Estados Unidos? Sí, ese, güey. ¿Qué es el de la capital? La capital. El de la capital. Sí. Sí, está bien cabrón. Es bien difícil, güey, que las hace bien fácil y si no, güey. Y te la explica en un minuto. En un minuto y ahí andas tú sentando. No, hombre, ¿cuándo? Sí, oye, no me pones pausa. A ver, cabrón, ¿qué hiciste? Regresa. Hace un brisket en un reel de 4 minutos. Ay, que se va a dormir y no se le quema, qué chula. Sí, no, sí, no, ya aparecimos. Si esto... ya se te pasó y se te prendió la lumbre. Sí, güey, no. Oye, como el video que hay de los güeyes que levantan el... Y son de aquí, güey. Sí, son rechos. No, era un cabrito, güey. Era un cabrito. Oye, pero para que se te queme así también le tienes que... No, es que la chasca... No, o sea, era con plan de que quemarse, güey. Le atascaron lumbre. No, y la parte que le atascaron lumbre, le pusieron papel aluminio, güey. Entonces todavía esa madre, todavía te da más lumbre. O sea, más calor, mejor dicho, adentro. Ahí. Entonces, si ya le pusiste un chingo de lumbre, güey, no, pues, o sea, y está cerrado, güey, pues, te ven un pedo. No, 4 horas, pendejo, güey. O sea, eran 2 horas con eso, güey. A mí se me hace que se fueron, se quedaron en el pedo y a las 3 de la mañana se acordaron, ya tengo hambre. Oye, revisa esa madre, porque ya estaba apagado. Sí, estaba apagado. Era un chef que haya dicho, así va y 4 horas. Ahí. Pues es que ese es el grito, güey. Y este fue el pedo primero, a lo mejor. O sea, mucha raza dice, el cabrito sale en 4 horas. Pues, el del ataúd sale... Según yo, 50 y para afuera. Pues bueno, pero ahí me acuerdo hace un chingo, me dice un güey, no, son 4 horas. Y dije, ah, cabrón, no, pues yo siempre desde como que ya se le doblas una patita y ya está, güey. O sea, de repente, es que depende también de la lumbre, güey. Te le doblas la patita y ya está, sácalo. Y el tamaño. Te quedan 1 hora y media, esas 2 horas. Pero estos güeyes le dieron como 10, güey. Y luego también les ganó el pedo, güey. Sí, yo creo que hay una historia detrás de eso. O sea, hay una historia más allá de... Para buscarlos. Es una cátedra. Pero es ¿cuánto sería ese video? ¿Unos 10 años? Ya está... ¿Tanto? Sí, porque tiene... Ya ves el video y lo ves así medio pixeladón. O sea, se hace que sí fue con un Sony Ericsson la grabada. Esa madre, te mamás. Primer iPhone y la mano. ¿Te acuerdas de las morras que no podían prender el carbón? Que se era el video. Las invitamos un día. Y eran 4. ¿Al programa? Sí, pero se nos sordearon y... No, que les dio oso, güey. Era prima hermana de un compa. Les dio pena. No, sí, vamos. Y me van a enseñar a prender carbón, sí. Pero se la estaban pellizcando para prender la lumbre, güey. O sea, como media hora hacer y luego voy a poner la carnita. Y de repente se nos apagó el carbón. Y luego, ponle más lumbre. Ah, se nos quemó la carne. Que la chingada. ¿Dónde es mal? Fíjate que yo tengo varios... bueno, tengo un negocio ahí en el sur de México, en Veracruz, Puebla. Y una vez me tocó hacer una carne asada con la gente allá. Y ellos creían que entre más carbón, o bueno, estos cuates creían que entre más carbón era más fácil prenderlo. Cuando le echaron tres costales de carbón, y yo decía, ¿qué vas a incendiar? Y andaban en chingue, no, es poquito. Yo aplico la del, o sea, de la servilleta. La servilleta y aceite, el volcancito. El volcancito de aceite y listo. Sí. Y ya te olvidas, exacto, andarle echando aire, eso no. Y ahorita ya hay más cosas en las chingadas chimeneas. Iniciadores y ya te evitas muchas broncas. Pero si raza, tengo un compa que es de Monterrey, güey, que el vato le metió a estas chingaderas 2 bolsas de carbón, güey. No, güey. Entonces, al Weber, güey, se quemó. O sea, literal, están las patas todas que van. Saludos, Valdo, ya sabes contigo. No, ya sabes que se cree que son chingones, campeones, puro pedo. Pero 2 bolsas de carbón, es un chingo, güey. Ahorita le eché ni media bolsa a cada uno. Yo nunca le he entendido el Weber porque abajo trae unos orificios. Ah, él le ventila, güey. Pero se te cae el carbón. Ah, no, bueno, por ejemplo, ahorita este güey trae unas rendijas, gran costilleras, ahí es como detiene el carbón. Y nada más se cae la pura ceniza. Entonces abajo. Pero este es un aditamento. Es un aditamento que estos güeyes, este sabor lo trae. Por ejemplo, aquí él no lo trae. ¿Y ahí cómo lo hace? Y ahí se va deteniendo y de repente pues ya le abres y ya se cae todo el demás. Sí, pero si aguanta el carbón ahí. Trae una perrillita ahí abajo, pero como quiera, se deshace, se va yendo. Por eso, estos están diseñados para briquetas. Vaya.
Entonces ya la briqueta que te dura más en las madrecitas así y se deshacen hasta que se apagan. ¿Pero la briqueta de qué? Porque el carbón es de encino y tiene un sabor peculiar cuando tú haces de encino. La briqueta según de encino, hay hasta de coco, de cáscara de coco. Sí, hay de mezquite, sí. Hay de pues hay de encino también. Es que es todo lo que se quemó, güey, lo compresan. Entonces meten a las máquinas. Lo comprimen, compadre. Comprimen. Sí. Es otro proceso. Perdón. Es otro proceso. Perdón. Sí, hacen compresas de. No, compresas son las de cuando andas malito. No, no esas son las que están allá encerradas en el. Por crímenes. Ya no le pongo, ya no le rasques, güey. Pendejo. No, son. Es puro carbón, o sea, polvo, güey. Y lo hacen, lo apretan un chingo. Y a lo mejor para no batallar, güey. Después me regalas este cabrón. Las comprimen un chingo y ahí es el que da la briqueta. Y entre más, o sea, más apretadas están, todavía rinden un poquito más. Pero es igual de encino, de... Sí, yo, según yo, sí, de varios. Porque hay unas, de repente, huele a mezquite, pues, porque traen ahí virutito. Ah, pero también hay unos carbones nuevos que de manzano y de no sé qué. Coco, güey. Sí. Es que de cáscara de coco, lo que dice. Cáscara de coco. Sí. ¿Y te sabe igual o no? Yo nunca probé esa madre, pero no, ni una vez me llevó de eso, dije, no, ya no la volví a mandar ahí a la... No, y bien caro, güey, también caro. No, no puedes ir este tipo de cosas, ya no le volví a pedir el favor que... Sí, sí, que sí, pueda. ¿Para qué la complicas? Sí. O sea, hay que... Ya no, un hay saludo que... porque luego se enoja de que nunca le mando saludos a los podcasts. Oye, y saludos a la gente que sigue saludando, Leticia Martínez. No quiero dejar de saludar a la gente porque hay mensajes aquí que dice, lo esperamos aquí en la colonia Tiro Blanco. Croc y Gloria Mendiola, siempre será bienvenido. Y luego, todos con usted en la colonia Croc. Gracias por su ayuda. Acá lo esperamos pronto. Y también María Guadalupe, licenciado Alejandro, se le agradece su apoyo en la colonia Croc, Tiro Blanco. Dios lo bendiga siempre. Saludos a toda esa gente. La Independencia también aquí había un. No descubra caramba, desde la colonia Croc, desde. Un saludo a. Saludos a toda la raza. A la señora Leti y a todas nuestras amigas de la Croc. A la señora Rosy, es que son muchas, muchas amigas que tenemos. Digo, ya tenemos 6 años en esto. La verdad es que siempre les digo a ellas, son liderazgos de colonia, que te platico un poquito lo que hacen. Ellas son como que recopilan la información de las necesidades de la colonia. Ellas se acercan a los gobiernos o se acercan a empresarios o asociaciones civiles y gestionan los apoyos. Okay. Entonces, para mí, en lo personal, ellas son las que deberían de ser la cara de los municipios en los lugares, en las colonias, porque el labor social que hacen es muy grande. Me tocaba ver el distrito 2, la señora Rosabelia, la señora Leti, la señora Rosy, la señora Paula, la señora Lupita, todas ellas recopilan toda la información y entonces van y andan gestionando y les pagan, o sea, no tienen sí. sueldo. Entonces, los partidos, al día de las elecciones o antes de les ofrecen y empiezan ahí un tema, me dicen, oye, es que eso está mal. Yo lo veo mal. De lo personal, yo no veo mal eso porque es un trabajo. El estar 24 horas, porque si se enferma alguien, en muchas colonias, cuando fallece alguien, se van todos en un autobús al velorio. Ese tipo de gestiones, pues, son de madrugada, de noche, y andan gestionando ese tipo de cuestiones. Y ahí es donde dices tú, ellos lo hacen 24 horas, los 365 días, porque me toca también que, oye, esta familia no tiene para pasar la Navidad y no tiene para Año Nuevo, y sabes que apoyamos y todo, pero ese tipo de liderazgos sociales son los que creo yo que tendrían que tener cabida en los municipios. Sí. O sea, independientemente de los partidos, porque son los que conocen la colonia, son los que saben precisamente dónde están los problemas, de las necesidades que hay, y entonces pues es un trabajo no remunerado, pero es un trabajo enorme lo que ellos hacen. Siempre se lo he reconocido, pues tengo muchísimas amigas que les hablan los partidos, te suelen esto, les hablan, les dicen, no lo apoyen, no lo voy a apoyar si lleva años aquí apoyándonos. Todas cabrones, ¿verdad? Sí, pero bueno, pues es parte del show. Es parte del cómo se mueve. Oye, ¿quieres una cervecita, compadre? Ya es agua. Sí, me echas ahí una. ¿Quieres? Yo porque esta la hago muy cara para abrirla, güey. No, gracias a Marketing Activo que, no hombre, desde el lunes está el vaso, me lo mandaron bien a tiempo de a madre. Muy chingón. Saludos a Marketing Activo que siempre nos manda unos vasos. Cada vez le cambian el modelo para que vean aquí en todos los videos los vasos diferentes. Y la variedad que tiene. Que tienen ahí en Marketing Activo, tienen mucho tipo de
de vasos, más delgados, más altos, más chiquitos. Tienen unos tequileros también así chiquitos a toda madre. O para medicinas, no sé para qué lo ocupe usted, pero yo sí me lo hago con tequila. Para pasarse la pastilla. Exacto. Y el traguito es la medida exacta. La verdad es que tienen aquí toda la producción muy, muy padre, muy acogedora, muy amena. Gracias, compadre, aquí tienes tu casa. Oye, quiero regresarme porque lo pasaste muy, muy por encimita, tu tema en Monterrey. Y que dijiste, no vuelvo. Y ahorita... Sí tienes ganitas y andas haciendo, aparte de la labor social que haces, no escondes que tienes algo, algún interés, pero platícame por qué dijiste así rápidamente, no sé si lo alcanzó a escuchar la gente, dice, estuve ahí 3 años y no vuelvo. Para afuera, no, ahí dije, yo no vuelvo a ser funcionario público, no tanto que no volviera, pero... ¿Estás en la dirección? Del Instituto de la Juventud. Del Instituto de la Juventud de Monterrey. De hecho, creo que Frank también. Frank estaba, ¿no? Ahí, exacto. Sí, Frank. En un rato. 2012. 2012, creo que él también fue por esas fechas. Un poquito antes, 2009 a 2000. Pero ya está grande Frank, ¿no? Para ser de la juventud. Pues, a grande edad y chaparro. Ah, entonces por eso pasa. Sí, compadre, porque estaba el de Plaza Sésamo y el vato pasaba huevo, güey. Saludos, compadre. Es que te encargo, compadre. Sí, no, güey. Es que no, pero es lo trae reciente. Es lo trae reciente. No, dicen que entre más le tienes, la verdad es que el hombre entre más. Que más se crece, cabrón. No, pero que más lo aprecias. Más lo aprecias. Sí, claro, claro. Entre más le tires con todo, más es el aprecio que yo a los amigos que más aprecio les tiro chingo de carrilla, compadre. Pero entonces, madre. Como a mí no me quieres, entonces, culero, ¿qué? No te estoy aquí chingue todo el programa, güey. No te creas, güey. Cosito, güey. Ah, ¿cómo? No le digas, güey, porque después se la cree y gati. ¿Qué? No se va de aquí, güey, se queda dormido. Sí, sí. No, ¿verdad? Ya pasó. Oye, estuviste ahí, ¿cómo llegaste ahí? ¿Por qué llegaste ahí? ¿Quién te invitó? ¿Quién era alcalde en 2012? En Margarita. Margarita, ¿qué? Saludo a Margarita. Mira, ahí fue un tema muy fortuito. Y te voy a decir la neta cómo estuvo. Ya pasó hace mucho, ¿no? Aquí como quiera hay confianza, nada más nos están viendo 200 personas. Sí, ¿sabes? Y si lo comparto en mi mail. Sí, no sí, pasa sí. Nada. Ahí nos invitaron a las campañas, yo estaba estudiando y como que agarraron así. Pues, ¿estabas en el TEC? Sí. ¿Qué estudiaste, compa? Negocio internacional, modalidad de finanzas. Ok. Y estoy terminando ahí una carrera de derecho en línea. Ya me falta bien poquito. Pero bueno, mi carrera fija es negocio internacional. Okay. Con la finanza. Entonces nos agarraron a varios estudiantes para una campaña. Era la campaña de Josefina. Josefina Vázquez Mota. Ah, sí, cómo no. Residencia. Y entonces, entonces ya estando ahí con Josefina, que era del PAN, me hablan de la campaña de Margarita. ¿No tenía la oficina Josefina ahí en por los panteones? Una no. Parte de la oficina era ahí. Ajá. Y la otra parte era acá por Morones. Ok. Casa Suburban, algo así se llama. Entonces, sí, cómo no. Entonces, me invitan a participar ahí en la política. La verdad es que me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Y dije, bueno, pues va. Me hablan de la campaña de Margarita. Y me dicen, hoy estamos formando parte de grupo de jóvenes. ¿Te gustaría tener tu equipo de jóvenes? Y yo, bueno, pues excelente. Y ahí no era pagado. Entonces me llamó mucho la atención estar cerca. La verdad es que era un ambiente muy padre. Y, sí. Y aparte, pues sí me llamaba ese tema. Pasan las campañas, se acaban. Y entonces, pues lo que se acostumbra es que te acerques con quien te invitó. Ok. A decirle, oye, pues qué onda, mi chamo. Yo todavía era estudiante. Y iba de salida. Pero todavía era estudiante. Entonces resulta que con quien me invitó, pues me invitó muy así como que, pues tú vente, no era como padrino político. Ajá. Pues me acerco y me pasea. Me decía, oye, compadre, no, yo te invité, güey, pero yo tengo un chorro de compromiso. Total. Aquí no hay champa, tita. O sea, pues como que, oye, no te voy a agarrar yo para como compromiso mío, yo te invité así, pues nada más. Sí, sí, sí. Entonces me toca hacer amistad con otros amigos ahí dentro de la campaña. Hablan con Margarita y Margarita dice, oye, pues me late. ¿Qué quieres? Y dije, pues yo al Instituto de la Juventud ya no sabía nada. Entonces yo dije, yo quiero ser director de ahí. Margarita me dice, ¿sabes qué? Clásico estudiante del TEC, ¿no? Yo salgo aquí, voy a ser director. ¡A huevo, güey! No, o sea, fue un tema que me llamaba a mí. Ajá. Y
Pues es que si te preguntan qué. Sí, quieres, claro, no claro. O sea, arribota y luego, pues si caes en medio, no hay pedo. Sí, pero. Desde chiquito, sí, acuérdense, sí claro. Acuérdense que el logo ya lo tienen. De entrada, el logo ya no, está. Es que tú eso, pide arriba. Eso es una filosofía de vida. Tírala arriba, pues. Sí. Pues, imagínate, oiga, no, pues quiero más abajito. Pues, quiero empezar desde mero bajo para subir. Para no, hombre, qué chingo. 40 años llegar. Sí, a huevo. Y le dije, no, pues ojalá. Quiero ser director. Ya me la regresó, mira, a los 40 años vas a estar ahí. Rapidito me la regresó. Va a estar recuperado. Sí, sí, ya vamos tarde. Sí. Oye, y luego me dicen, ¿sabes qué? Esta posición, porque el área social de los municipios es como la cara bonita, porque todos los municipios tienen sus problemas, ¿no? Servicios públicos tienen su problema, uh-huh. Obras públicas tienen su complejidad, seguridad que viene siendo tránsito, policía, todo es como área compleja, ¿no? Lo bonito es desarrollo social, juventud y mujeres. Sí. Me dicen, oye, pues aclaremos, ¿de dónde vienes o qué onda? Sí, entonces, sí. Ahí era una disputa entre el exalcalde y un grupo del partido. Del mismo PAN se estaban peleando la oposición. ¿Sí era Larry? Larry. Sí, ya pasaron, ya podemos decir eso, fue hace muchos años. Y... Saludos al ingeniero. Al ingeniero La Rosaba, me tocó ahí apoyarlo la campaña pasada. Pero bueno, se estaban peleando ahí la oposición dos grupos. Y Margarita, para no meterse en broncas, dijo, ¿sabes qué? Pues vente tú. Entonces me habla y me dice, oye, Alex, quédate tú mientras okay. Yo trato de arreglar este pedo. Arreglar este pedo y ver quién se avienta. Pues el primer acuerdo con ella era 3 meses. Se cumplen los 3 meses y me dice, no me queda. O sea, ya quédate. Ya se les olvidó que ellos, ya no hay sí, pedo, está haciendo chamba. Dijo, estás haciendo las cosas bien, va. Después sale Margarita. De alcaldesa y me llevaba muy bien con los rectores de las universidades. Okay. Entonces me dicen, oye, te gustaría repetir, ya había ganado Adrián. Entonces me dicen, no, yo ya me voy. La administración terminó en octubre y yo salí en diciembre, porque ya estaban ahí viendo ellos un tiempo más. Sí, entrega recepción y todo ese tema. Exacto, yo ya no quería. Fui el último director que se fue, porque sí había un tema de que hoy quieres. Adrián, no sé si quería o no, la verdad es que no tengo por qué platicar con él, pero pues ahí estuvimos y dije, no, yo ya no. Salgo. ¿Pero por qué no? Híjole, a lo mejor no me lo van a tomar como es, pero yo te soy bien honesto, yo trabajaba un chorro porque era mi primer puesto, era mi primer trabajo. Okay. Y entonces yo quería demostrar, o sea, y aparte en la política, pues llegas con todo el ánimo y el ímpetu de demostrar. Claro. Entonces yo me la partía, fui coordinador nacional a los dos años y medio después de Margarita, fui coordinador nacional, que lo gané cuando estaba Tío Peña. Y era para mí un logro porque todo el PRI gobernaba y uh-huh. Era el único panista que había logrado ser coordinador de todos los municipios. Trabajaba bastante, pero llegaba a las reuniones de mis amigos. Decía, no, este es político, esconde las carteras. Y te prometo que eso a mí sí me quedaba decir, no manches, estoy trabajando un chorro. O sea, hay días que viajaba de un municipio a otro y carretera y todo. Decía, no, sí estoy trabajando un chorro. Y como que te denigraba, o la política, la verdad es que está muy denigrada. Porque hoy un diputado sí. No es huevo. Y así está. Un diputado es huevo, nomás hace show. Un saludo al pato. La teníamos que decir, porque estamos platicando hace rato. Sí. Tú no te quedas aquí con nada en el pecho, compadre. Bueno, entonces, yo decía, dices tú, oye, diputado. Sí, compadre. Un alcalde es corrupto y entonces está tan denigrado que yo decía, yo no quiero eso, yo no quiero que me etiqueten o me estereotipen tan rápido. Claro. Ni tan rápido ni tan tarde, no quería. Entonces dije, pues le voy a intentar los negocios. La verdad es que fracasé 2-3 veces. Quedé, me voy a quebrar y luego ya empezó un poquito a levantar el negocio y luego ya ahí nos fuimos agarrando ahí para el tema del negocio. Pero sí me podía mucho eso. O sea, que la gente no te ve, sí te ve con cierto, entre comillas, respeto cuando estás de servidor público, pero también dice, no, este güey se anda, o sea, se anda robando la uh-huh. Y es como, digo, pasan los estereotipos y todo esto pasa en todos lados, o sea, tú, claro. Tú ves a una chava si le está yendo bien, no, anda mal. Sí, sí. Tú ves un chavo que le está yendo bien y dice, no, es que andan mal los pasos. Exacto. Entonces, sí. En la política pasa algo muy, muy parecido. Yo dije, no quiero esto, fui a los negocios. Además que sí, había cosas con las que no concordaba. Creo yo que la política es de acuerdos, es de muchos acuerdos. De crear puentes. Claro, de crear puentes, de hacer acuerdos, de respetar la palabra, de mucho trabajo, de mucho sacrificio. Por ejemplo, el gobierno del estado
Samuel se va y hace mucho sacrificio, pero también le falta un poquito más de acuerdos y los partidos hacen mucho show en lugar de hacer acuerdos para que le vaya a ver Nuevo León. Entonces hay de todos, hay áreas de oportunidad para todos lados. Uh-huh. Pero yo dije, bueno, yo no quiero eso en ese momento. Ahorita me preguntan y yo digo, bueno, mi respuesta más sencilla es si me dicen empresario o político, yo toda la vida prefiero ser empresario. Empresario. Pero, pues es como si te digo a ti, compadre, oye, ¿te gustaría ser alcalde de Monterrey y hacer algo por tu ciudad? Sí, pero dices, no, compadre, y lamentablemente con raza que conocemos, güey, dices, híjole, cabrón, no, o sea, te quedas, no es problema de ellos, güey, porque traen la actitud de quererlo hacer, güey, es toda la gente que lo rodea, toda la cada diputado y la madre que te frenan. Si todos tuvieran el mismo pedo de que vamos para donde mismo, o sea, todos somos Cámara de Diputados, no hay colores, no hay partido, nada. Para eso yo creo que falta un liderazgo, como no lo hemos tenido en mucho tiempo en el Congreso. Exacto. Tal como federal, falta un liderazgo que sea clave entender los puentes de forma correcta. Exacto. Entonces, yo eso ahí cambia todo. Donde decir, bueno, yo quiero ser el puente entre lo que no hay ahorita, que quiero ser quien se lleve bien con todos y hacer que las cosas funcionen. Porque hay muchas propuestas muy chingonas, o sea, que se quedan en el tintero, güey. Y tienen años y años y años y años. Muchísimo trabajo, muchísimos proyectos. Creo que hay municipios que ahorita están gobernados por PRI, PAN, que también están haciendo las cosas muy bien. La inversión que está trayendo Samuel es muy buena. Los alcaldes del PAN que están haciendo las cosas bien. Alcaldes del PRI, de todos los partidos, creo que hay cosas muy positivas. Exacto. Pero también creo que falta un liderazgo que tienda los puentes que se necesitan. Exacto. Y hay gente con mucha trayectoria, pero siendo honestos, esa gente con esa trayectoria nunca había vivido un momento como este. Nunca. Nunca había gobernado a alguien joven, con autoridad, que estaban acostumbrados a vamos a negociar y vamos a hacer toques. O sea, ellos son una gran experiencia y tendrán mucha experiencia en los manejos anteriores. En los manejos actuales no. En los manejos actuales tiene que salir alguien que esté viviendo una situación igual, que sea joven, que entienda las dos perspectivas y que haga que las cosas cambien. Sí, y la verdad es que Samuel, todo el mundo lo ha criticado bien o mal, pero está haciendo las cosas, o sea, hace que fluyan, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor, ay, pues que siempre la pasa de viaje, pero están haciendo acuerdos, güey, muchos acuerdos son chingones, pero si este cabrón se pudiera en papel, güey, pues vamos a hacer esto, esto y esto, y se lograron hacer muchas, por ejemplo, eso de Tesla, mucha gente, pues que no se logró, cabrón, pues voltearon a ver a Monterrey, güey, o sea, algo le están viendo a Monterrey, muchas empresas, güey. Es el nearshoring que le llaman, está, ahorita hay que aprovechar todo esto, porque yo creo que el regio es emprendedor. Escalador. Escalador y emprendedor, con una visión diferente. Creo que esto nos beneficia muchísimo a todos. Y te digo, él ha traído muchísima inversión, ha trabajado bastante. Ahorita está haciendo un sacrificio y es una niña chiquita, y él se va a conseguir inversión. Pero no le falta un poquito el lado del tacto y de no lastimar tanto al Congreso. Y ahí es donde dices, oye, vamos a arreglar por el mismo lado. O sea, el Congreso también, que el Congreso está dividido por los partidos, el Congreso también tiene que levantar la mano y decir, bueno, vamos a transitar y vamos a hacer un acuerdo de esta manera y que todos sepan. Pero muchas cosas se manejan en lo oscurito y luego de repente sí, no. Y te digo, tengo grandes amigos ahí en el Congreso y que sé que lo hacen de la mejor manera y a veces ahí le falta un poquito de sensibilidad a Samuel. Pero está trabajando mucho y luego al Congreso le hace falta de decir, bueno, es el gobernador, hay que echarle apoyarlo. La mano. Pues luego el gobernador se pelea y les manda a cerrar negocios, o bueno, es lo que dicen. Y entonces ahí es donde pasan ciertas cuestiones, donde yo veo una área de oportunidad de decir, bueno, yo lo personal me veo muy bien con todos. O sea, me veo muy bien con todos los partidos, me veo muy bien con ellos. Soy alguien que creo yo, en lo personal, que sé transitar, que sé hacer acuerdos, que sé respetar la palabra, y entonces en ese sentido creo yo que pudiera aportar algo en el... Y fíjate, lo que dices está bien interesante y bien cañón, porque así como decimos que lo dijo mi Lord Peña, no creo que ningún presidente se levante para ver cómo chinga el país. Aquí yo creo que los diputados del PRIAN, así lo voy a decir textualmente, ellos están, se ven ardidos, se ven de que no quieren a los DMC, y todos sus argumentos, la mayoría no tienen una chingada base, y ellos sí están buscando el cómo chingar al gobierno actual, y si chingan al gobierno actual, van a chingar a Nuevo León. O sea, mi compadre veo que es
experto en marketing. yo creo que ahí lo que les falta a los partidos, digo, tengo grandes amigos en el Congreso, diputados, que te aseguro que tienen las mejores intenciones. Sí, sí. No sí. Todos, muchos. Los pocos que conozco, estoy 100% seguro que tienen las mejores intenciones. Pero aquí el punto es que yo veo que como mercadotecnia política, a ellos no les ha llegado el mensaje que el gobernador tiene un 80% de aprobación. Entonces, precisamente... Sí, porque no le creen al norte que dice que calificación 7, trae 8 o arriba. Bueno, y lo que tú acabas de decir es la percepción global, que el Congreso está chingando a Samuel. Ajá. Cuando puedes al revés, no lo sé. Sí, sí. Pero, oye, estás comunicando mal. Sí, estás claro. Comunicando desde ahí estamos mal. Ajá. Desde ahí exacto. Empieza... Entonces ahí como mercadotecnia política es... Compadre, estás comunicando mal. Son tres partidos. ¿A poco no se ponen a ver que estás mal? O sea, vas por un mal camino. Que yo voy a hacer oportunidad y yo digo, oye, déjame sumarme contigo y vamos a transitar y hacer una claro. Campaña de altura. Claro. O sea, de valor. De porque decir, o sea, vas a salir de ahí y sigue viviendo en Monterrey, cabrón, Nuevo León. Aquí. Exacto. O sea, bueno, si ya los de güeyes de allá del DF y la chingada se hacen su madre, es pedo de allá. También. Acá, güey, yo creo que te corresponde. Aquí naciste, güey. Aquí creces. Ahorita yo creo que la mayoría de la gente que está ahorita en el Senado o en donde tú quieras, son de aquí, o sea, son chavos, son de nuestro vuelo. La mayoría, muchos amigos están ahorita ahí, güey. Entonces, ya no son antes eran nuestros papás, son las chingaditas, mucha chaviza, güey. Entonces ya pensamos diferente, es una neta, güey. Sí, sí. Entonces, oye, güey, yo no quiero que antes, pues ya, güey, ya no chingaron, güey, chingos más. Ahorita ya estamos viendo para sus hijos, güey. Sí. Y yo creo que eso es la otra visión que a lo mejor nosotros, güey, si nuestros jefes no pudieron, güey, yo creo que nosotros es la oportunidad que tenemos para que nuestros hijos no estén pasando otras cosas que existen ahorita que dices, ¿para qué te peleas, güey? Somos de los mismos, güey. Aparte. Estás ahí, güey, te están pagando igual, güey. Nadie te paga más que menos, güey, punto. Pero yo creo que no hemos entendido que no se hace nadie gana. Sí, claro. Nadie gana. No. No ganas tú como diputado, no gana el gobernador porque no transitan algunas cosas que necesita. No gana Nuevo León porque es una sí. Realidad. Entonces, ¿por qué sigues en el mismo? Oye, es que sigue lastimando. Bueno, pues yo creo, la verdad, que falta un perfil. Yo los veo muy enganchados en un tema ya personal. Sí. Con justificado o no justificada razón. Sí. Cada quien te lo lleva razones. Que sí. Nos lleva entre las patas a todos. Y que se olvidan los dos poderes que están ahí por la gente. Exacto. Por y para la gente. Ahora, eso no se puede y eso no se vale. Y perdón, dale. No, es que me inspira. Tómale con permiso. Ahora, güey. Oye, y lo que estamos diciendo hace rato también, que no le den el voto a ciertas personas. Hay ciertos personajes que salen. Yo sí lo voy a decir. Y sí. Sí, claro. Ahorita tú puedes decir qué personajes no. Pero yo lo voy a decir primero. Dejen de darle el voto a los que son de carrera política y que no tienen ningún otro oficio en su chingada vida y nada más se han dedicado a ser diputado local, federal y no han llegado ni a la senaduría porque pues ahí está bien cabrón. Entonces hay un diputado, por ejemplo, no sé si está ahorita actual, pero me acabo de tocar el TikTok que era diputado federal. Lo entrevistan de imagen, le dice, oiga, diputado, ¿lo puedo entrevistar? Sí. ¿Cuál es el artículo de la educación? No lo traigo aquí a la mano, en específico. No en específico, el número del artículo. El del trabajo. El del trabajo. Creo que es el 123, ¿no? Sí. O sea, hasta una calle hay, chingado. menos, cabrón. Entonces, a ver, güey. Esa gente es la que debemos de identificar que vive de la política. Yo creo que no está bien. Totalmente, no sé tu opinión, güey, pero... Totalmente de acuerdo contigo. Aparte, hicieron una ley hace la legislación pasada, federal, donde al diputado local se le permite ser elegido 4 veces, 12 años. Al diputado federal igual 12 años y al senador 12, dos periodos. Dos periodos, que son 12 años. Ajá. O sea, es un mundo de tiempo. Imagínate, los 40, los 52 eres diputado. Es un mundo de tiempo, pero ahí quien tiene la culpa, la verdad, la gente sigue votando por él. Es que ya lo conozco. ¿Sí? Pues conocemos. Claro, dale oportunidad. Dale oportunidad a los demás, pero también yo creo que volviendo al tema, se ha denigrado tanto la política que tenemos un personaje, que lo personal me cae muy gordo, el Pato Zambrano, ese güey es puro show.
y lo ves en las encuestas y levanta. Levanta. ¿Cómo es posible que tengamos a Tesla, a ¿cómo se dice? A empresas de primer nivel. Lego, güey, que tiene muchos años aquí aparte. Bimbo de aquí, Heineken, o sea, muchas empresas. Hershey's está allá en el inframundo, en la planta, pero sí está bien lejos esa madre. No, es que está bien lejos, güey, Libramiento, pues allá la Hershey's que... Estamos a 5 minutos, un mon. Por allá también trabajo. Inframundo, sí, claro, gente, pues, güey. Está lejos. No, hay muchos. Kia, y te pongo miles de empresas. Bueno, tenemos ese nivel. Tenemos a ese personaje que es puro show, que no tiene no tiene capacidad para hacer show. Tiene un programa de televisión, no le den un... Oye, tiene su cápsula en Info7 y con Maderito también. No, pero... Es Maderito y luego él y Borrego. Son los que tienen cápsulas en Info7, no creo. No sé si le hablen, así como dices tú, los personajes de colonias o la madre, porque llega primero que la prensa, güey. Sí. Está cabrón, güey, porque no sé qué tenían agua ahí los de San Ángel. No tienen agua y cerraron la Rosada y todo el mundo, ay, desmadre. Güey, este güey estaba ahí, güey. Si quieres, llévame, pero la estás regando tú. Ah, chinga, espérate, güey. Pero es que de eso vive. Sí, ya sé. Está todo el día viendo, a ver. Ponle tú que no. O sea, pero, porque no todo el día. Bueno, no, porque de eso vive su ego. Sí, de eso vive su ego, porque de lo que vive, pues ya sabemos de que es heredero de los... De los 21icos. De los 21icos, exactamente. Sí, porque digo, o sea, de eso viven en el sentido humano. Sí, claro. Sí, claro. Es su hambre que tiene nada más de protagonismo. De protagonismo. Oye, compadre, te traigo muy hambriado. Nadie se avienta unas empanadas en 40 minutos, nada más yo. O sea, porque en 10 salen, si usted le da vuelta y vuelta. Pero a mí me gusta que estén así a fuego en directo las empanadas, las Malvinas, para que salgan bien chingonas. Vamos a dejar esto aquí porque vamos a comer, ¿verdad? No te creas. Sí, dale, compadre. Claro, claro. En este momento ya se enfría un poquito. Es que recién salidas... Se nos han quemado personajes aquí. Que dices, entonces por eso las dejo, las parto y luego ya. Mira, esta es humita. Esta es la que te voy a recomendar muy chingón porque es chicharrón. Es del mejor chicharrón o de los mejores que puede haber aquí en la ciudad. Que consume esto. Es carne tradicional, humita. Carne tradicional. Este también es algo con queso. Carne con queso, creo, y humita queso, también. Humita. Entonces, compadre, aquí está... No, dale, sin vergüenza. Aquí el invitado, nosotros venimos por sed, no por hambre. Y aparte, adelante, tengo un platito aquí. Nosotros somos bien cavernícolas, pero siempre ponemos platos para ver si se ocupan. Bien, gracias a las Malvinas. Pásame una cucharita, por favor. Sí, perdóname. Cucharita de las de acá. Sí. ¿O no? Ay, no se pinche, Son las empanadas más rellenas, al menos de todo Cumbres, compadre. No, ya no digamos Monterrey, ten, porque no sé qué ando creando. El chicharrón, no, fíjate, el chicharrón está guisado, cortado, pero no sé si la salsa es como en salsa verde, pero sí trae algo de, pues digo, si no estuviera bien seco, ¿no? Trae una humectada, está bien buena, están muy buenas, se las recomiendo. Ahí empanadas las Malvinas, acá están de atrás de Plaza Cumbres, en Alejandro de Rodas, cruz con... Una calle que es perpendicular. No les voy a decir el nombre. Pues sí, güey, no te rías, güey. Es que no me sé el nombre de la calle, pero ahí están las redes sociales y ahí está. ¿Perpendicular? Sí, o sea, perpendicular. ¿Topa con Alejandro Ross? Está así. O sea, paralela, perpendicular. O sea. Vamos a. Tú eres experto en arte y en marketing, compadre. Yo. No, es que no me salió esa pequeña callecita entre el Costco y la otra, dices tú. Benavides. ¿O cuál calle dices? No, pues donde están las Malvinas, está atrás de Plaza Cumbres, casi a la altura de Cinépolis, que no nos patrocina. Oye, hubo un pedo viral ahora que no les vendieron los Swifties las palomeras de Taylor Swift o algo así, pero se hizo... La gente estaba bien enojada porque no había... ¿El qué? Pedregal de la Cordillera. ¿La de Costco? Calle. ¿O la otra? Con Alejandro de Rodas, la de las Malvinas, no la de Costco, la de atrás de Cinépolis de Plaza Cumbres. Exactamente atrás. Muchas gracias, compadre. Aquí la producción está, pero al pedo. Al chingazo. ¿Qué están? No, malo, ¿verdad, compadre? Esa de chicharrón está. La de humita, a mí me encanta la de humita, que es la tradicional. Está muy chingona. No, estábamos hablando de los patrocinadores. ¿Estamos en qué tema? ¿Un tema más? Otro tema. ¿Cuál era? Oye,
Ah, lo de Taylor Swift, sí, Cinépolis y las palomeras de Taylor Swift. Ayer vi, o hace rato, les querían cerrar una bola de Swifties, querían cerrar la dulcería de Cinépolis porque no tenían palomeras de Taylor Swift porque están pasando el concierto en el cine. Y el vato bien preocupado, imagínate, pobre cabrón, trabajando ahí en Cinépolis, de por sí los negrean bien cabrón. Y si es que no tengo... Y el otro es que dice un póster ahí, te vamos a cerrar aquí, ¿qué te parece? ¿Y cómo ves? Y dices, güey, ¿por qué tratar así a la gente, cabrón? O sea, es un empleado y si no tiene, no es porque no quiera venderte, cabrón. Pues sí, o sea, pero esa gente que reacciona así, pues van para políticos, ¿no creo? Pendejo. Van que vuelan. Oye, de hecho, hay una que yo siempre voy a comer ahí. Bueno, no sé yo. Hace poquito que vi en TikTok, no sé si te ha tocado ir al Lefi y comer en, bueno, en Ciudad de México, en la casa de Toño. Ah, bueno, me ha platicado, no he ido, ya me ha platicado bueno, mucho. Sí. Buenísimo, pero viendo el TikTok que negrean gastos, sí, los trabajadores, sí, que les cogen las bolsas para que no agarren las propinas, güey. Sí. Y está buenísimo ahí, pero sí me llamó la atención eso. Esa no la sabía. No te has escuchado, ni madre. Otra vez. Va, toma el secreto como quieras. En la casa de Toño. Era secreto, no. Que en Ciudad de México está un restaurante, que es la casa de Toño. Está riquísimo, está muy bueno. Venden carnitas, y pozole y así. Pero que negrean bien gacho los trabajadores. Okay, que les cogen las bolsas. Para que no agarren propinas y demás. Entonces, sí, porque las propinas tienen que ir a un fondo ahí y luego... Y tienen multas, güey. Ah, sí, si llegas tarde. Los multan, si llegas tarde te multan con no sé qué, pero si no vas o te vas... ¿Cómo estaba? Si llegabas tarde te decían, no te pago el día. Y lo bueno, pues ya me voy. No, si te vas te cobro $1,000. Entonces, ¿qué, güey? O sea, ¿cómo, cabrón? O sea, muy... Muy loco el tema de los dueños allá. Y bueno, la historia de ellos la leí en un aeropuerto, que era que el señor lo tenía en su casa, en su cochera, y lo puso uno. Yo te dije, tranquilo, están en Miami, en no sé dónde. Okay. Está muy bueno. Sí, okay, muy rico. Pozole lo pruebas y parece que es desde... O sea, no... Hasta pareciera del día. Sí, o sea, no se ve tan comercial. Okay. Está muy bueno. Pero después de que vi eso, dije, híjole, bueno, ya lo voy a pensar. Sí, porque está gacho. Yo conocí a una señora, no voy a decir nombres ni santo y seña, que tenía restaurantes. Y yo en ese entonces, casualmente, tenía una clase como de ética laboral o algo así. Y yo platicando con la señora le digo, pues es que a los empleados hay casos de restaurantes que les pagan estudios y para que se superen y pues lleguen a más y... O sea, no, ¿cómo eso? No, hay que tenerles la pata en el cuello a los empleados porque se te salen del guacal. Y yo, hasta dos días, exitosísimo su negocio. Pero una pinche trato de que dices, no. Bueno, es todo un tema. Sí, varios negocios así que te quedas sorprendidos. Oye, vas a pedir un aumento. No, ¿cómo vas a pedir un aumento? Ni hace nada, y la chingada. Patada, a veces te corren. Oye, güey, pero... Levantar la mano. Sí. Y pues, ha habido muchas empresas familiares, no familiares, o sea... Yo, cabrón, ¿qué pedo, güey? O sea, el negocio te está dando... Se me hace raro que dices, ah, sí, te voy a apoyar, pero a la mera hora, pues no, ni madre, güey. Entonces, mucha risa, me he topado cabrones, hace poquito, de repente hago catering, me tocó, que esa mujer tenía casi 22 años, güey, jalando ahí. Pues, o sea, se sabía todo, güey, todo de la empresa. Y de repente, güey, vaya, patada. Y nos quedamos todos de que, ¿cómo, güey? Para no darle... No, se le pagaron con madre, o sea, a los 22 años... Pero de repente, no, pues ya no me funcionas porque va a ser otra empresa. Y chamba y cómo haces la antigüedad. Y entonces, pues todo el mundo, obviamente, pues te va a ver, voltean a ver otras empresas de que son de lo mismo. Dicen, oye, pues a contratarla. Y me dijo, no, pues, oye, que firme un contrato con oficialidad. No sé qué mamá dice esa madre. Dijo, güey, no, pues cómo. Obviamente le dijeron, oye, güey, ¿y cómo hacen las fórmulas? Y la chica, no, güey, no puedo decir absolutamente nada. Pero tanto así, imagínate, güey, ya te saben todo, o sea, conoce tu familia, tus hijos, de repente, güey, sabes que ya no, o sea, son desechables, güey.
Sí. Yo me imagino, imagínate ahora, esa raza de los de meseros, y digo, no por denigrar, porque la neta hay mucha raza que sí trabaja y se chinga. Pero ellos. Sí, yo también, o sea, y eran chingas, güey. ¿Dónde te querer tener lana? Yo fui mesero en Applebee's, ahí como que dos años, tres, sí, como dos años. ¿Tú, compadre? En Jesse James, como año y medio, más o menos. Era un bar del Ciboldi, güey, de hecho. ¿De Ciboldi? De Ciboldi, el hermano de Ciboldi. Estaba aquí en Rangel Frías. Que era, era mucha raza que era del Fridays, ¿te acuerdas del Fridays? Sí, ¿cómo no? Bueno, eso era el mismo pedo concepto, güey, nada más pues se llamaba Jesse James. Estaba chingón. Pero de repente, pues también malas administraciones y pues robadero que tenían nada sí, bruto, el pedo. Tronado. Pero sí era un negociazo, güey. O sea, mucha raza ahí siempre estaba lleno, güey. Siempre, siempre. Es un negociazo. Sí. Si tienes mírate, mano, no más. Y tenías que estar ahí, güey. Si no estás ahí, güey, te chinga. Saludos a mi compadre Andrés, que está en Cancún. No sé, me acordé de él. Ah, bueno, aparte de... Me pusieron una frase que dicen que... ¿Cómo va? La de... Ajo de amo, engorda el caballo, ¿no? Sí. Que eso va mucho para sí, los sí, negocios. Sí, sí, sí. De que si tú tienes un negocio, tienes que estar ahí. Sí, sí. Igual revisando y todo. Sí, el saber de detalle todo lo que pasa. Pero muchas veces estás, pero no estás, güey. O sea, yo sé muchos cabrones... Ay, compadre, pues síguele chingando, güey. Pues sí, sí, güey, ojalá. Que sea el papá, güey. Oye, güey, ¿cuántos empleos tienes? No sé, güey, pero es mi papá. Wey. Oye, cabrón, pues nomás vas entonces de becado ahí, de avionado. Qué chingado, güey. Mucha raza, güey. Entonces, después, ¿por qué los tachan de huevones, güey? No, sí. Pero, por ejemplo, ninis. Parte de mis negocios no están en Monterrey. Ok. Así es todo un tema. Sí, güey, ir a ver los otros estados está sí, cabrón. Está complicado y no estar ahí de planta. No puedes supervisar muchas cosas, o... No, y sabes que, por ejemplo, si en Monterrey batallas, porque a veces te toca uno que otro huevón, fuera de Monterrey yo creo que pasas Matehuala y todo el mundo anda con la hueva, güey. Mira, fíjate que ahí te voy a decir algo. Tío. Algunos lugares, no todos. No, sí, sí, no, y te voy a decir por qué, tío, yo tengo mi experiencia en ese tema, porque tengo negocios en la parte sur de México, de hecho la mayoría, el 80% de mis negocios son allá, en la parte sur de México. Y es bien complejo, ¿eh? O sea, la gente sí es muy trabajadora, pero con una visión aquí. O sea, sí, más no, padre, no, sabe. No tienen visión. Ellos trabajan el día y sí son muy buenos para trabajar, pero yo creo que el regio, no sé si aprenden en el día a día, pero con una visión donde estás viendo a ver dónde hacer negocio, dónde ahí te va mejor y eso. Y ellos no tienen esa ambición. Sí, lo pero, que me dicen el día estoy con más. Te lo prometo que para poner encargados, pues como vas subiendo, oye, tienes 3 años, te vas a subir, no, gracias. Te lo prometo. O sea, ahí de, oye, fíjate que te aumento el sueldo y vas a tener un poquito. No, así estoy bien. No quiero dar pues doblar. No, yo así estoy bien. O sea, y ahí es donde dices tú, son trabajadores, pero sí, no tienen esa ambición, no tienen... Con eso vas, más vale. O sea, con eso no lo tengo. Es que también... tiene mucho que ver la calidad de vida y qué tan caro es allá. O sea, allá la verdad es muy económico. Sí. Entonces con lo que ganan les alcanza y para ellos es suficiente. Y viven en zonas o comunidades ahí que no ocupas mucho. Porque digo, yo también lo he pensado, digo, pues ¿por qué basta si no tienes muchas, ¿cómo se dice? Muchos lugares de esparcimiento. Pues ¿en qué te gastas el dinero? Yo creo que ellos están estables, son súper trabajadores, pero sí con muy poca visión. O sea, no tiene una visión de crecer, de oye, vamos a ser los mejores en esto. Sí batallan ahí, no digo que todos, sí, pero la gran mayoría sí batallan en la visión, pero sí son muy chambeadores. Aquí el regio, yo creo que pasa lo contrario. Digo, no lo contrario como tal, son muy trabajadores, pero también ves a muchos mismos trabajadores viendo... ¿Dónde más billete? ¿Cómo fregar? Sí, ¿cómo? No, y fíjate, ahí me doy cuenta de un trabajo, güey, que hay mucha raza, güey, que ve, o sea, ahorita todo es en redes sociales. Por ejemplo, hay un músico, güey, que trae ciertos tenis, cierta camisa, esto, aguanta que los güeyes le juntan, güey, o sea, pues son razas que a lo mejor te gana 2,000, 2,500 pesos a la semana, güey, y traen camisas de 2,500 bolas. ¿Cómo le hicieron, güey? La traen, güey. Pero le están emitiendo, o sea, digo, es con madre, güey, se les aplaude, güey. Y traen, juntaron para el carrito y le traen. Y, güey, a veces dices, güey, o sea, prioridad es verte como el artista o, ¿sabes qué? Déjame, me compro una casa. O ciertas cosas que de repente no las entiendo. Son chavitos, tienen 22, 23 años. Pero traen los pinches tenis
Es que los de moda. Monterrey es de moda. Exacto. Y ahí es muy y lo que traiga todo, güey, y las fiestas son fiestones pendejos. O sea, muchas cosas que dices, ay, cabrón, espérate, güey. Y así son, o sea, esa raza así es. Y se les aplaude porque están endeudados siempre, güey. Sí, también. Endeudados hasta la madre. Es una generación que a mí no me pasó. Digo, yo le tengo miedo, le tenía miedo y respeto a los créditos. Uh-huh. Pero esa generación es su tarjeta de crédito y la tengo en tope y le voy a pagar y le debo a tal y le debo a tal. O sea, y dices tú, eso también es dinamismo, dinamismo financiero porque se está moviendo. Exacto. Moviendo y moviendo. Pero sí también llega un punto en donde dices, bueno, y ya cuando estés más grande, ¿cómo le vas a hacer? O sea, si ya estás creciendo con deudas, ¿hasta dónde vas a llegar? A topar porque luego cuando te quieras casar y todo ese, sí, todo ese sí. Show, tú te opinas. Pues cuando se quiera casar, mi compadre. No, todo bien, compadre, porque chingados. ¿No estás casado? Entonces no ocupamos lo del crédito. No, es la felicidad, güey. ¿No estás casado, compadre? Sí, compadre. 16 años cumplí de casado hace unos días. Yo también estoy casado. ¿Cuántos años tienes de casado? No, tengo... Ay, canijos. Es que... Hombre, es ahorita... Como... Ay. ¡Córtale, mi chico! Oye, para la política con madre, todo fluidito y la chingada. Ya nada más empezamos a hablar de que temas... Pasó el patrimonio, güey. Una servilleta. Para todo hay una explicación, compadre. Claro, no, lo que pasa es que me tocó en pandemia, entonces me casé primero por el civil, uh-huh, y luego fue la boda religiosa. Entonces por eso le pensé, o sea, ¿cuál? Ay, claro, ¿cuál agarras? Sí, ¿cuál agarras? ¿La religiosa la, o el civil? Pues, por menos. Se barrió con madre. No, pues es la verdad. No, no. Te... Sí. Un saludo para mi esposa. Pero entonces, ¿cuánto tienes? No digo, 3 años. Y no digo. 3 años. Sí, 3 años. No te preocupes. Mira, un taxista me dio un consejo muy sabio. Me dijo, ¿cuánto tienes de casado? Yo, 1 año. Tomar. Dijo, mira, lo difícil son los primeros 5 años. Yo, ¿sí? Sí, después está de la chingada. O sea, pero lo difícil está ahí. Es el secreto. Aguanten para. Y ahorita con niños chiquitos, sí es un... Bueno, mi niño tiene 1 año 8 meses. Va a cumplir 1 año 9 meses. Y la niña tiene 5 meses. 4 meses, va a cumplir 5. No, es un rollo dormir. Te duermes y se despierta uno y llora y no llora el otro. Y, uh-huh, y está bien complicado, o sea... Y ahí sí, ni cómo sordearte. Yo soy fan del NFL. Y le digo a mi esposa, oye, el domingo, más de las 11 a las 3 no me molesten. Mira, el sábado lo que quieras y todo. De las 11 a las 11, nada más. De 11 a 11. De 11, yo nada más le pido juego a los Texans. Sí, sí. No, pues parece chévere. Baja mi niño y papá. Y no se me quiere despegar y ya no vi el juego. Uh-huh. La primera vez que se me cayó de la cama... Fue porque estaba viendo. La primera, la primera. No, 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 de estaba viendo un juego de Tejanos contra Dallas. Es como un tipo clásico. Uh-huh. Y mi esposo me dijo, te lo voy a dejar aquí en la cama. Voy al baño y regreso. Y dije, no, sí. Y yo estaba cuidando al niño. Según yo, y estaba viendo el juego. Y repente, ay, ya la madre, ya se cayó. Y obviamente salió mi esposa. No, te la bañas, como el juego. Pero pues al final de cuentas. Primerizo, sí, son novatadas. Y yo, pues, ya no los cuido, ya sí, no los agarro, para regarla. Yeah. No, no es cierto, sí lo cuido bastante, sí me encanta estar con él. O sea, se ríe de mí porque yo tengo 3 hijos y les digo a la gente, yo 3 pañales cambié, 1 de cada 1 en todos los 14 años, pero 3 pañales nada más y de pipí. No puedo ni madres, no, dice nada, me estás jugando. No, es en serio. Y lo puede constatar mi esposa. Saludos a ella. Que ella sí batallaba también mucho para eso de la dormida, güey. Yo no. Fíjate, yo... parejito. Yo dormía parejito con madre. No, a mí me ella batallaba mucho. A mí con los 2 seguidos me toca dormir al de 1 año 8 meses a León y a mi esposa, a la niña. Pero todas las noches me toca dormir a León y no, es un batallar. O sea, sí batallas bastante. Y luego que se despiertan a las 4 de la mañana... Te despiertas con ellos, se duermen y ya te quitaron el sueño. Y luego ya lo estás agarrando y lloró la chiquita. No, pues ya caminaste. Sí, sí, sí. Sí, sí, batallo bastante, la verdad. Y gracias a Dios tenemos apoyo ahí en la casa, pero... No, al rato pasa esto. O sea, eso se acaba cuando se van de la casa nomás. Así me dijo un amigo, o sea, me dijo, oye, ¿tú qué los tienes grandes, güey? ¿Cómo lo hiciste? Me dijo, no, güey, está peor. Van creciendo, está peor, más cabrón. Ey. Dice, no, güey. No acabas. No acabas. Nunca acabas.
Está muy cabrón ahí. Digo, tú sabes bien porque estás casado. No, a nosotros, fíjate que muchos compas de nuestro. Otros, yo tengo 43. Niños. No, edad. Ah, dije. Pero muchos compas se casaron cuando teníamos 20 años. Hey. Entonces, pues estábamos bien pendejos. O sea, no sabemos abrir una pinche. Una lata de no cerveza, la cerveza la traíamos al chingazo. No, la lata de leche. De la nido, y, pero, oye, güey, no seas cabrón, ven para casa. Ve a Soriana que cómprame. Yo, compadre, yo me acuerdo que antes era puro pinche nido, güey. Ahorita llegué, güey. Hay 15 pinches latas chingas a tu madre. ¿Cuál te llevo, güey? Todas caras. A mí me pasó igual. No, la de 250. En familia, 1, 2, 3 y 4. Sí, no, la de cabra. ¿Cuántos años tiene ese güey? No, pues, ¿cuántos meses? 3. A ver, güey, es este. Y no había manera de mandar una foto, güey. O sea. En esa foto. A ver, güey, dice esto. No, compadre, una amarilla. Chinga tu madre otra vez, güey. O sea, son 3 botes amarillos, güey. Yo, cabrón, pues, güey, me compré los pastén, güey. Pues, bueno, uno va a crecer para el otro año, güey. Otro día, güey. Sí, van a usar todo. Güey, una vez, güey, nos dejaron a la niña, güey. Esa fue de la chingada. Nos dejaron a la niña, güey. ¿Quién? No podíamos cambiar. ¿Quién osó, güey, hacer eso? No, después te digo, ahorita te digo el nombre porque sí, esto, cabrón. Oye, güey, había fallecido el abuelito. Ah, la madre. El bueno. Papá de la vieja de la esposa de este cabrón. Güey, digamos, y este güey, ¿qué pedo? Güey, no, compadre, yo. No, compadre. No, yo tampoco. La muchacha, era domingo, güey. O sea, no había manera de. O sea, tú cuida a la niña, yo voy a mi papá, y al rato vemos, o sea, de cambio y la chingada, vamos. Entonces, pues, me acuerdo que le fue a echar la mano a este güey. Compadre, ayúdame yo, güey. Sí, soy niñero, pero no cambio pañales, pendejo. No seas mamón, güey. Y, güey, así, güey, con la niña. Digamos, literal, no, poco nos faltó para sacarla por la pinche ventana, güey. Así, güey. Ahora, güey. Güey, iba así, güey. Compadre. Pero ya sí, güey. La niña toda cagada, güey. ¿Cómo morirme? No, pues llegamos, le hablamos a la a mi compadre. Oye, güey. De que saliera del velorio. Del velorio, güey. Del velorio, pendejo. Ayúdanos a cambiarlo. No seas mamón. Unas puñetas estúpidas. Y el otro güey, pinche inútil, la chica, porque sigue igual, güey. Le dije, compadre, no mames, güey, nos mamamos. Es fecha que la niña dice, ustedes chinguen a su madre, no, nunca vale. Sí, no, porque le dijimos, o sea, ya después en la madre. ¿Qué edad tiene ahorita la niña? Pues trae, va a cumplir 23, güey. Va a cumplir 23, güey. Pues pendejo, del 2020, güey. Del 2000. Del 2023, güey. Güey, dijo, no, sean pendejos. No vale madre, tío. Y tú tampoco. No, güey. No, ni madre. Oye, no, saludos a Nelly Ramírez, también de la Croc. Ana Caldera, de parte de Ana Hernández, dice. Y Rosa Alvarado, Colonia Valle del Infonavit, primer sector y segundo sector. Saludos a toda la gente que está yendo aquí al LIC para que escriban. Y compartan esta tradición. Sí, sí, manden saludos a todos. Compartan ahí la gente. Sí, háganos favor de compartir esto para que llegue más a toda la colonia, a toda la raza de ahí. Que después no les levanto el evento y no. Sí, exacto. Hombre, ahorita traemos rating chido, compadre, gracias a ti. No, deja tú. Fíjense, aquí siempre hemos dicho, y malamente, porque medio salamos el tema, de que si no pasa algo antes de esta producción, es que haz de cuenta que no hubo programa. Entonces ya estaba todo controladito, estaba platicando con Mauricio y que los controles y esto y no, ya quedó, ya bueno, el internet y los micros todos bien, check, check. Y de repente salió ahorita un anuncio así en YouTube, ya se arregló, pero así de que ¡pac! Y no estaba conectada la chingada computadora a la luz. Entonces se le estaba acabando la batería y nos íbamos a quedar sin programa. O sea, nosotros hablé con madre y sin pila esa madre se iba a acabar. Ahí gracias a YouTube que me puso un anuncio en amarillo y ahorita lo vi, ya se arregló. Yo creo que no. Aquí pasan cada cosa y cada historia, pero a toda madre. Entonces estábamos, compadre, que fuiste director de juventud en Monterrey. Nos fuimos de a madre una hora y media, güey. No mames, avánzale, mijo, avánzale. Si no, no acabas, güey, que salgan las chingadas hamburguesas. Gracias. Oye, sí, fui director ahí en ese periodo. Y luego, bueno, y ya fast forward, ahora sí, de lo que. Acabo de ver un video que le llevaste a un señor
tablones y polines. Y se quedó el chaval así con cara de no te la creo, güey, que regresaste y me traes un remolque con tablas. ¿Para qué ocupaba el señor? ¿Para su casa? Sí, mira, ahí fue la colonia, el del señor fue en la colonia San Ángel Sur. Y precisamente... ¿Dónde está la señora Muñeca ahí en San Ángel? Sí, saludos a la señora Muñeca, ahí me tocó en 18, en... Ella no, o sea, no me tocó... A mí, o sea, pero me tocó saludarla. Siempre tu chascarrillo, mamalón. Me tocó, sí, a huevo. Me tocó saludarla ya cuando hicimos campaña después del 2018. Sí, bueno, después del chascarrillo, mi compadre. Sí, fue ahí en. Es viernes de comedia, güey. Fue ahí en San Ángel Sur. No la forces, güey. No, mi compadre, se me hace que duermes en un sillón, güey. No, sí, no, mi vieja no me ve, güey. Ah, bueno. No hay pedo, güey. No le da ni like a mí los programas, güey. Entonces, no, estamos cubiertos, estamos cubiertos. Bueno, fue ahí en San Ángel Sur y levantando peticiones. Tenemos ahí un equipo de gente que levanta peticiones para ver en cuáles podemos apoyar. La verdad es que no apoyo en todas porque hay cosas muy complejas. Claro. Sí, sí, no es capacidad. Yo nada más lo que puedo. Y entonces el señor decía: siempre vienen y nunca me cumplen. Y te voy a platicar por qué no me cumplen. Porque sí tiene un porqué. A ver. El señor es posesionario. Ok. Tarjeta de elector. El señor no va a votar. Ok. Entonces, al ser posesionario, no vota. No, no tiene interés los políticos en apoyarlo, hijos entonces, de su chingada. Ahí nosotros fuimos, platicamos con él y decidí ir a mi casa. Estaba chiquito. Y el señor me dijo: yo soy carpintero. Le dije: bueno, parte de mis negocios es que tengo aserraderos, una maderería. ¿Te puedo apoyar? Traigo polines, tablones y todo. Uh-huh. Entonces me cuenta esto que te digo. Y me dijo: oye, pero fíjate que, porque muchas veces para dar apoyo. La gente que me conoce ahí, que nos está mandando saludos, sabe que nosotros no pedimos ningún tipo de identificación de apoyos. Muchas gracias. Entonces el señor me dice: dudo que regreses. Dije: sí, voy a regresar. Cuando regresé, sí se quedó así como que... Se acabó de onda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y también fuimos a Tiro al Blanco a pegar polines y tablones, y el mismo caso, la gente que fuimos, digo, ahí no sé la verdad si tengan credencial o no, pero fue con gente que está, me imagino, posicionada, porque es una parte de una loma, y es lo que te comentaba, o sea, es la satisfacción que te da el hecho de trabajar y de contribuir en algo, y sobre todo que es mi herramienta de trabajo, que es la madera, es lo que tengo a la mano. Claro. Entonces, llevar un... Sí, no te cuesta, sí te cuesta, pero no te representa algo como para lo que le va a representar la persona que lo va a recibir. Exactamente. Y un señor me escribió ahí en redes: hubieras llevado láminas, compadre, lo que puedo. O sea, sí, ¿dónde está? Ahí también. Sí, tampoco, no sean tan así, güey. El señor dice: seguramente, quieres algo y por qué mejor no le llevaste láminas, barrotes, para qué, compadre, pues es lo que puedo, o sea. Claro. Es lo que puedo, lo que tengo en la mano, lo que tengo al alcance, y lo hacemos, y te digo. Nosotros cuando entregamos, porque muchas veces por los programas sociales, o candidatos o lo que sea, te piden hoy una identificación y te... Sí, te doy de alta aquí en la base de datos para apoyarte ahí, más. Yo ahí, ¿no? Digo, ahí están, me están viendo toda la gente que ahí lo está apoyando, sabe perfectamente que no hacemos ese tipo de cosas. Los apoyos o las entregas que hacemos no son supeditadas a nada. Y ahorita les digo abiertamente, no sé si voy a ir. Si voy, excelente, en su momento lo diré, pero si no, claro. No pasa nada. Sí, me, sí, quedo, sí. Me quedo ahí en el negocio. Y ahí fíjate que es, bueno, no creo que solamente ahí, pero ahí que me tocó ir en San Ángel, la gente que son posicionarios no tienen escrituras porque no tienen recibos de medidor de agua. Y no tienen medidor de agua porque no tienen escrituras. Y está entrampado ahí las dos cosas. Que nadie les ayuda. Tienen años así. Y dice Abudenaje: yo te puedo poner un medidor de agua y te puedo. Pues ya llegamos aquí. Pero pues dame escritura, ¿no? Y cuando quieren escriturar, cuando hacen las campañas de eso. Bueno, nomás con que tengas un recibo a tu nombre y te escrituramos. Pues no. Están entrampados de los dos lados. ¿Cómo chingados lo arreglamos? O sea. Hay que cambiar una pinche ley. Pues siguen becados durante años, güey. No, están entrampados aparte. Deja tú que estén becados porque ya viven ahí. Es lo que les tocó, llegaron y nadie se quejó y ya. Es más, el término posesionario ya también está como que despectivo porque pues, se hicieron de un terreno ahí como
como en el viejo este, y ya son de ahí, no los van a sacar. No hay alguien reclamando ese terreno. Exacto. Por un poquito más del lado, ahí en ese tema específico, del lado del municipio, muchos de los posicionarios se posicionan, valga la redundancia, en zonas muy peligrosas. De alto riesgo. De alto riesgo. Ajá. Entonces, cuando hay lluvias, cuando esto pasa un sitio, es un huracán, tormentas tropicales, lluvias fuertes. O se incendian chingo de tejabanes. Exactamente. Entonces, ahí por eso yo creo que la autoridad no termina de dar un permiso como tal, porque pues estás dentro de una zona de alto riesgo. Entonces, dar un permiso en una zona de alto riesgo ya es una responsabilidad para el funcionario. Es decir, bueno, yo pedí permiso de que vivieras en una zona de alto riesgo. Sí. Si pasa algo, yo voy a ser responsable. Entonces, es ahí donde juegas entre lo social y los términos legales. Pero fíjate, me acordé ahorita de una anécdota que me pasó en la juventud que la recuerdo porque me preguntabas que si me salí, pues vamos a llamarle burdamente asqueado de la política. Nunca la cuento. Yo creo que te saliste desangelado del tema en ese momento, desilusionado porque te bulleaba a tus amigos. Mis amigos, pero también hay una que casi no platico y dije, bueno, se va a dar la oportunidad. En exclusiva. Sí, es una muy compleja. Cuando yo estaba de director de cuento, fui a San Ángel y te platico porque estamos hablando de San Ángel. Y la gente de San Ángel sabe perfectamente de quién hablo. Uh-huh. Y yo conocí a un chavo con Tolveno, con una alcoholista marina. Entonces, ¿Con qué, perdón? Tolveno. O sea, con droga. Se estaba moneando. Sí, con la mona. Okay. Entonces, yo le dije, ¿qué onda? Eran las 11 de la mañana, andamos en un recorrido. Le dije, ¿papá, tío, te regaño? No me regaño. ¿Qué me regaño? ¿Por qué? Me dice, no, yo vivo solo. Tu papá, no, mi papá ya era mayor, se portó con mi mamá, y dice mi papá ya la gente. Y tíos, tengo uno, nada más. Y dije, ok, lo metí a trabajar con nosotros. Y empezó a trabajar en Juventud. Y era un chavo banda, porque se llama banda. Uh-huh. O sea, pues sí, muy complejo era el tema cuando estaban los Zetas y todo ese tema. De las épocas de inseguridad. Va por ahí el tema, un tema complejo, lo traigo con nosotros, lo meto en la nómina, le pongo condiciones, eran antidopings, la gente de la oficina lo arropa mucho, porque como tenía familia, uh-huh. Lo que si se enfermaba era, me curo con el tiempo, o sea, no había nadie que se preocupara por él, okay. Entonces lo metemos a estudiar en un Cebetis, terminó de estudiar, después quiero estudiar prepa técnica y luego iba a estudiar una carrera técnica y empezó muy bien, los 24 de diciembre y 31 lo invitaba a alguien de la raza de juventud a su casa o así porque no tenía dónde pagar, pero ya lo veía así, ya diferente, entonces no se drogaba, no andaba al 100, se llama Taca, Ángel, y a mí me llegaba mucho porque yo decía, no, o sea, con uno solo decía, con madre. Terminamos juntos, y yo me acuerdo, no me acuerdo quién fue el que se quedó en mi lugar, pero la única cosa que le pedí fue, nada más este lado corrante. No es político, no nada, cuídame. Bueno, parece que le dije lo contrario. Fue la administración de Adrián, y fue el que se quedó de director. Rara vez lo comento. Le dije, no tiene a dónde ir. Realmente, y la gente de San Ángel sabe perfectamente de quién hablo. Dije, no tiene nombre, no me lo conoces. ¿Y te lo corrieron? Primero que conoces. Me habla y me dice, Alex, dame chamo. Yo todavía no ponía el negocio. Ya te voy a traer conmigo. Le volví a hablar me habló como a los 6 meses. Ya un tono muy diferente. Ya lo veías así. Al año. Hoy el lector mató a matar. No mames. Le dieron 18 balazos, no sé qué. No quiere subir ni fuerza civil por. No, ¿cómo? Sí, lo mataron. Ahí voy por él. Hablé con funerarias y demás. El chavo estaba bien. Terminó así. Y ahí fue donde yo dije, menos porque a mí a nosotros nos costó, a mí, nos costó en un sentido emocional. Claro. Entonces, ahí es donde dices tú, híjole, sí puedes tener impacto, pero a la vez también te cuidas de no hacer eso, o sea, de no involucrarte un poquito más y... Fue todo un tema ahí con la gente que me apoyó en juventud. Ahorita te digo, te lo enseño por la cámara, ese chavo. Era un chavo bien noble,
Pero pues no tenía otra. O sea, no, sí, le tocó vivir en una zona comercial, güey. Una zona complicada. No conocía otra cosa. Puso a vender. O sea, me habló a su, la única tía que tenía, o sea, que yo sé que tiene. Oye, oh, Alex, así. Ya los apoyamos y todo. Pero ese tipo de cosas son las que me llaman a. Pues, quiero algo diferente. Cuando nosotros estuvimos, firmamos convenios con centros de rehabilitación y demás. Creo que ese tema es muy complicado y se tiene que atender. Se va a rehabilitar quien quiera rehabilitar. Sí, claro. No, y hay que meterle recursos a quien sí quiere. Quien no quiere, nomás va a gastar la. Sí. Y yo sí les decía mucho eso a las señoras que llegaban por becas de centros de rehabilitación. Dice, primera cosa, ¿tu hijo quiere? No, pues yo no. No, porque no va, o sea, si él no se quiere y él no está consciente de su problema, nunca va a salir. El que quiere, hay que meterle ganas, recursos, todo, como gobierno. Pero si no quiere, lo estás obligando, va a salir y va a hacer lo mismo. Entonces, aquí por los que se quieren. Hay muchos que se quieren, va a haber muchos que se quieren. Y hay temas así que sí me gustan en lo personal y después de este chavo sí me... ¿Te acuerdas de quién se quedó en tu puesto? El... No me acuerdo de este cuadro. Sí, bueno, es, claro, era un... Digo, te digo porque tuvimos un detalle con ese güey. Que después lo atropellaron o algo así, ¿no? Sí, es que una vez fuimos a tocar a Los Cabos, güey. Digo, porque me sé muchos cabrones de ahí, güey, porque no, alguna vez nosotros, te pongo en contexto, les pedíamos, traíamos una muy buena propuesta para tocar en una universidad sin prepas. Y antes, era otro cabrón antes de Fran González, cuando entra Fran, como que nos topó mucho el pedo, y luego después hablamos con este, bueno, cuando estabas tú, pero era otro cabrón, después de mucho tiempo. Entonces ese güey me acuerdo que una vez, o sea, primero fue lo de Los Cabos, que el güey quería meter a huevo la maleta y teníamos la guitarra y el bajo ahí, güey, y el güey metiendo la maleta, el cabrón, vas a lastimar los instrumentos, güey, va a una feria. No. Total, yo se le hice pedo y la chinga, si es un desmadre en el avión, y ya el güey cambió, se puso, o sea, el güey quería la maleta aquí, güey, cuando había otro lugar para ponerla. Sí, era medio. No, o sea, voy, güey, sí. Y de hecho es aquí de anduvo con una amiga, güey, pues. Entonces después te cuento ese delgado. Sí, ese güey. Luego como sea Javier, creo. Voy al pinche centro de juventud porque querían hablar conmigo de pues el proyecto que traíamos de los universidades. Dije, cabrón, hace fue 5 años, güey. Es que todavía lo traen ahí, güey. O sea, está un cabrón César que estuvo mucho tiempo ahí, güey. Muy gordito. Dijo, güey, es que esta madre está bien chingona, güey. O sea, vamos a retomar las bandas locales y meter alguna banda de otros lados y... Y que jale, güey, o sea, la música, meterla otra vez a las prepas y lo que sea. Ni madre, güey. Llego, güey, hijo de tu pinche. ¿Eres tú? Sí, pues era yo que se la estaba, se le había hecho pedo en el avión, güey. ¿Y te atendió bien y todo? No, compadre, pues es que pues te pones prepotente y la chingan y se coló el avión, güey. ¿Se acordó? Claro, güey, pues o sea, no es el único pendejo que... Es que le menté la madre, güey. O sea, no fue de... Si sí, no eres suavecito, tú no eres suavecito. No, suavecito. Y no tengo filtros. Entonces, dije, compadre, es que es chamba de los músicos, güey. Ese es su instrumento, güey. O sea, con eso trabajan. Vas a lastimar algo, güey, pues haznos caso. O sea, lo estamos diciendo buena onda. Aquí hay uno. Sí, güey, pero estoy sentado acá. Compadre, estaba fácil agarrar la maleta y te vas por allá a no voltearte. Y aquí, güey, así lo quiere hacer el señor. Por su güey. Sí, claro. Ay, no, el cadete. No, me dio una patada en la cual le dije, no, pues, güey, no se puede hablar con el señor. Y no habla. No, bueno, pues es que ya me dijo cómo son pedo. Yo cuando pasó, estaba muy molesto. Y fui a hablar con el de Adrián. Les expliqué el tema. Y me dijeron, sí lo vamos a ver qué onda, qué va a decir este cuate. Pero lo atropellaron. Tiene 2 meses sin capacidad. ¿Cómo lo fue lo último que supe nada. Fue lo último que supe de él. Y después cambiaron de director a los 4 meses. O sea, en el año 2015 entraron, sí. El que quedó en el 2015. ¿Quién te atropella, güey? O sea, si todos traen... Sí, o sea, a menos que en bicicleta o algo. Sí, o sea. Poco sentido común, porque yo decía, bueno, se vale que corras a los del color y los que... No, te hizo o sea, porque le fuiste a decir... Como que adrede. Sí, a propósito, dijo, ah, mira, entonces hay un interés personal, yo lo estoy supliendo, ya se va porque es... inepto haber pensado, por eso se va, y yo soy aquí la mera pistola, entonces el primero que se va es este muchacho. Entonces espero que lo sepas, mal. Lo sepas y lo sueñes. Ojalá, güey. Y si es y que te vaya, cabrón, que te no, yo ojalá nunca le deseo mal a nadie, pero no, que pues, sueñen esas cosas, güey. Yo lo que le decía era que sepa lo que hizo. Sí, claro. O sea, sí, lo que ocasionó.
Porque me decían, es que no tiene culpa. Era un chavo que no te representaba de nada. No ganaba el mínimo, o sea, 6,000 pesos al mes o una cosa así que no te representaba, que tenía, o sea, no ocupabas correr. Sí, sí, claro. Era, no, si fue nada. Quedaste ahí como velador, se quedaba. O sí, ándale. Era un cuate que quería ser útil. Güey. Exacto, porque no, quería pertenecer, porque él no tenía familia, quería pertenecer. Y pertenecía como a juventud, y él era lo que hacía. Y ya después de eso, te digo, a mí me dijeron, oye, busca a Ronco para que me diga, o sea, para ver si seguía. Dije, no, ya no quiero hacer nada, me puse en el negocio y ya. Ese tema al grupo, a los que trabajaron conmigo en juventud, sí me tocó muchísimo. O sea, muchísimo, muchísimo, porque si era alguien. Yo, por ejemplo, tocaba la guardia el 23 de diciembre y te decía, güey, 900 pesos, yo me quedo. No, bueno, ándale. Y entonces era alguien que todos arropaban. Claro. Hasta el más frío andaba mal. Yo te llevo 20 años sin mi cabeza. O sea, era, y él se lo ganaba aparte. Era un chavo muy bueno. Después, tío, cuando yo hablé con él después de 6 meses, sí estaba muy. Su tono y su forma y todo, y era muy, muy bravo. Regresas al barrio y el barrio te. Pues sí. Sí. Te jala y no tienes otra cosa que hacer. No tienes otra oportunidad y pues vales madre, o sea... No ven otra oportunidad. Ahí sí me decían, es que mucha gente me decía, de los miembros del equipo, no te culpen. No me culpo, o sea, la verdad es que hicimos lo que pudimos en el momento. Sí, claro. Porque yo decía, y te lo prometo, para ese hecho de yo iba con una bodega al mes, y me sentí, yo decía, chinga. Si lo hubiera puesto un mes antes, pero no podía, o sea, en ese momento no tenía. Uh-huh. Y no lo digo como... Fue mi culpa, no, lo digo como, sí, no me alcanzó el tiempo, pero claro. No me siento para nada culpable porque creo que... No, él tomó sus decisiones, pero el entorno, el contexto, lo llevó a tomar... Bueno, el contexto y el entorno nos lleva a tomar todas las decisiones que tomamos día con día. Entonces, eso es de que la gente que no tiene oportunidades, pues a eso va. ¿Y por qué? Porque se le cierra. ¿Y qué conoce? O sea, él veía... que el amigo y que el otro amigo, porque su grupo de amigos ya no era, que ya no estaba ahí, entonces él va a la colonia y veía los que preguntaban, claro. y entonces él, yo me imagino que se pensó fácil, y entonces pues empezó a involucrar más y más y más y más, y pues terminó así, digo, son cosas de la vida, para nada me siento culpable, ni mucho menos, pero sí creo que ese tipo de cosas son las que te dicen, bueno, pues si quiero algo, sí. Algo de impacto en la sociedad, pero pues bueno, sí. Vamos a ver si da bien y si no. Hay que traer, digo, es bien difícil arreglar todo. Y hay mucha gente que tiene aspiraciones políticas y yo creo que están en un error cuando dicen que vamos a arreglar todo. Por ejemplo, vamos a arreglar Monterrey. Sí, güey. A ver, traes una bandera de algo y es más fácil... venderlo así, literal. La mercadotecnia política es así. Tienes que vender una idea, tienes que vender un mensaje y tienes que la gente te siga. Entonces, arreglar Monterrey es decir, no mames, traes la varita mágica, ¿no? Entonces, ciertas cosas, por ejemplo, ¿tú qué harías de donde te toque una diputación local, federal o algo? ¿Qué te gustaría? Imaginemos que tengas una varita mágica. ¿Qué te gustaría cambiar en la ley, en programas, o qué se te hace a ti indispensable o necesario? Yo primero creo que transitar y hacer acuerdos para que... Es que el tema económico a mí me llama mucho en el sentido de que está llegando mucha inversión, ¿no? Y creo que las herramientas que podemos tener para que esto se capitalice muy bien, pues las puedes marcar la línea para que eso pase. Otra de las cosas que me gustaría es que situaciones puntuales, por ejemplo. Sí, sí, bien puntual, bien específico. Por ejemplo, el tema de los estacionamientos, el cobro de los estacionamientos. Los municipios lo tienen, pero hasta donde yo sé si lo puedes quitar, el cobro de los estacionamientos. Porque ya están pagando la renta los renteros. Entonces, ese tipo de cuestiones que sí te impactan, que sí impactan en el bolsillo de la gente, en el tiempo de la gente. O sea, a ver, tú vas a la plaza que quieras y haces fila y luego vas y chingado, así, desde sale tú vas a salir. Ese tipo de cuestiones creo que se deben de regular. O que haya okay. Un cobro establecido, no cobros excesivos y demás. El Sintermex, 90 pesos, 3 horas. O sea, de 3 horas para adelante, 90 baros. Bueno, ese tipo de cosas son las que yo diría, bueno, vamos a ponerles atención. Vamos a cobros del agua, de la luz,
que creo que cuando sale el recibo muy alto de la luz es porque tienes una fuga. Bueno, cóbrele un recibo alto, pero mándale un técnico. O sea, no lo, como mexicanos no lo vamos a hacer. Entonces, cóbrale 300 pesos más, pero ya mándale. Ah, bueno, lo hace el gas, pero va, te cierra. Sí, pero es privado. Sí, es privado, ajá. No es acá, una paraestatal como drenaje. Acá, agua, lo puedes hacer y tienes esos tipos de impacto. Ese tipo de cuestiones son las que creo que te puedes ayudar en el hecho de legislar correctamente y ponerla. Los diputados y el Congreso deben poner las reglas del juego. Sí. Entonces creo que en los presupuestos podemos poner atención. Okay. Cosas puntuales en los presupuestos que creo que son más importantes que otras. Por ejemplo, acaban de hacer un puente. El puente de Parque España. Ah, sí, sí, el Puente Verde. El Puente Verde. Ese tipo de cosas que revisar el presupuesto, ese tipo de cosas puntuales. Bueno, urge más tapar unos baches, urge más. Oye, hay topes en Santa Catarina que no están completos. Que están así, los bordos cortados a la mitad, güey. Eso, hay que preocuparse, administraciones. Bueno, vamos a presentar. A mí en lo personal... Se pasó de las... Pero saludos, nada. El gobierno buena persona. Me hace que está haciendo bien las cosas ahí en ese sentido, pero... No, es que lo pongo aquí en la cámara, no te preocupes. Además que vengo aquí retrasado, pero el otro... A ver. Ah, ya le diste a mi compadre Mau y yo. No, esa es la tuya, compadre. Aquí, mira, compadre. Aquí, vaca, por favor, la presentación. Burguesa Juicy Lucy. La rellena de queso Monterrey Jack. Luego arriba le puse más queso. Y el aderezo es, la base es mostaza, mayonesa, catsup, pepinillos dulces y limón. Y un poquito de ajo en polvo. Revuelves todo y te hace una basecita así más o menos. Es más, es igualita a la Whataburger. Y las papas como tipo gajo con queso parmesano y finas hierbas, que es eso. Entonces probamos. Fritas. Okay. En el Casarón. Muy bien. Padre. Oye, de 10, este show. Ahorita aquí. Ahorita me paso mi celular para tomarle una foto y subirla ahí a redes, se ve espectacular esto. Vaca Salinas está disponible para caterings ahora en esta temporada. Siempre hace caterings todo el año, pero en estas posadas me ha invitado y hemos hecho 30, 40, 50 personas. Y es una chinguita, pero no, es una chulada el cocinar con Vaca y acompañarlo siempre para que ustedes, si tiene en la empresa, una posada acá, mientras no sea en Veracruz, en el Aserradero. Sí vamos y hacemos la carnita asada. Gracias a Carnes Finas Regias por la carne molida especial sazonada por Carnes Finas Regias para las hamburguesas, que fueron las Juicy Lucy rellenas de queso, con queso arriba. No seas cabrón. ¿Qué pasó, compadre? Cuidado saliendo porque va a ser el postre. ¿Qué, ¿y dónde los pongo? Aquí en la orilla. Partidita para... Muy bien. Es la marraza. Ahorita se las damos acá, le damos al buen Mau que lo trae. Una chulada, de mi compadre Vaca. Una chulada. Ya. Se los probamos, pero... Se dice tan de 10. De sabor ya veremos, dice. Me imagino que mejor... Armendáriz para alcalde, muy buena persona, no como Pato Zambrano, que es puro show. Puro así. Show, es puro... Daniela CH, muchas gracias por el apoyo. Lick, desde la Croc, Tiro al Blanco, Adriana, saludos a la colonia. Todos, muchas gracias por estar aquí conectados y estar aquí. Iris Covarrubia, saludos desde la Croc Monterrey. Dale, cabrón. Te dije que... Vas a asustar todos, güey. Oye, compadre, es que luego de repente mi compadre les da unos bisquetazos en las cabezas a regidores, güey. Bueno, se te reventó, estás glaseado, compadre. Ya te engasaste, ¿verdad? Sí, ya sé. ¿Impex? No, está bien. Y aparte, como quieras sorpresa, pues puede ser sorpresa, no hay postre. Oye, se sentó todo el changar. Gracias, entonces, a Carnes Finas Regias por la carne, la morida especial, sazonada por ellos mismos en su receta para estas Juicy Lucy. Gracias a los productos Majestad, que tienen salsa, tienen chorizo, tienen frijolitos. Ahí los encuentran también en Carnes Finas Regias. Mr. Grill, el papel aluminio para la parrilla de un grosor especial.
que no se pega nada en la parrilla es el que tiene que tener para usted cocinar ahí su carnita asada, sus papas, sus cebollas. Y lo encuentra también en Carnes Finas Regias, marketing activo. Joe Barber, Anuncio y Letras, la cerveza Mr. Clubbing, Raving Beer, es una IPA muy buena que próximamente les estaremos diciendo dónde la van a la poder adquirir. Búsquenlo en redes sociales, en Instagram, síganos en Instagram, que ahorita me compare la gente, toda la gente de Mr. Clubbing se fue a un Wonderland en Sao Paulo y andan allá. Todos los que están haciendo cerveza ahorita no están haciendo cerveza, están allá echando rave con. Ah, eso estuvo bien feo. Estuvo muy, muy cardíaco. 260 personas. ¿Neta? Sí, estaban en un festival de música por la paz, güey. En Israel cuando entraron los... Pero bueno, ojalá Dios los bendiga a todos ellos y que salgan rápido los que no tengan nada que ver con el conflicto y los que se tengan que meter, pues ni modo, a chingarle por la patria. Es lo que les tocó vivir. Me tocó. ¿Quién me faltó? Anuncios y Letras, mi compadre de Gron, Joe Barber, para que vaya ahí con Joe, ahí en 15 Avenida, en la colonia, ¿cómo se llama? En la colonia... Burócratas del Estado. Aquí sale el teléfono para que le mande WhatsApp y se aventan unos cortes ahí, mamalones, no como los de vaca que son de carne, ellos son cortes de... Dale, compadre. La de Chipotle Majestad está muy chingona. Todas están muy chingonas. La Tlacapaca me gusta mucho. Pero la Chipotle especialmente porque la puedes combinar con muchas cosas. Y con una mayonesita o con un aderezo que se acaba de entrar vaca. Ahí le das... Es roles de canela, güey. Con plátano, pero son... Ya no son... Es una fumada, güey. Otra versión. Y he hecho varias veces roles de canela. Chequen lo que está haciendo mi compadre vaca. Son que son compadre. Roles de canela con plátano. Ahorita le vamos a poner un rob de. ¿Qué es? El de postre. El de postre. O el de la costa. De costa. No, es de postre. De postre. Lo importante es que el rob esté caduco. Eso es lo bueno. Eso es lo importante. Tiene que estar caduco. Comprar. Claro, compadre. Claro, aquí es tu casa, compadre. Aquí es tu casa y puedes traer más invitados y más gente. Y tráete a los de Realpolitik, que no les gusta salir, pero ahí hay varios que siempre me dan largas y que sí, que luego. Y... No le gusta a Chuy Blanco salir a ningún lado. Confirmo. Porque también anda con el niño en el fútbol y la madre. Ah, ya traen acá. Es correcto. Bueno, para que no se vean como el... ahí. De repente que voy al estadio y ahí me lo topo, compadre. ¿A dónde van? Es que yo entro acá por preferente, no, preferente normal. Es la 8. Y ese cabrón por ahí se estaciona y le camina ya para... Él va a la ofrecia, güey. Sí, él el Chuy... Ah, échate, compadre, por allá, por favor. No, dale, porque se va a dar más para que no le hagas el feo a la vaquita. Prueba la Juicy Lucy, capaz de que ni come carne y yo le estoy diciendo así como que... Dale, compadre. Saludos a Chuy Blanco, saludos a toda la gente del Nogalar que antes... Chuy era humilde y se iba ahí con la raza del Nogalar a bajito de los palcos y ahora está arriba y no nos invita ni más. ¡Aló! ¿Qué tal, compadre? ¿Qué tal la carnita? Ahorita te digo, te dejo masticar, dale, güey. Sí está bien cabrón cuando le das una mordida a algo y luego te dicen, oye, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Y no, has terminado, está bien. Chido, saludos. Montserrat Chávez, el mejor, estamos viéndolo, tu familia. Iván Ibarra, saludos a todos. Muchas gracias a toda la gente que está. Compartan, por favor. Compartan que el leak Alejandro nos está subiendo el rating. ¡Ah! Mira nomás. Está muy chingona la hamburguesa. Gracias. ¿Cómo que no eres fan de las hamburguesas? O sea... ¿No es tu comida favorita? No, pero está muy chingona.
O sea, si toca hamburguesa, ¿qué es la mejor hamburguesa que compras? O que dices, ah, está bien esta. Del Río, neta. O sea, el carbón, es que si la, por ejemplo, las no sé, como las Teo, en compadre Erasmo. Oye, esas Teos están brutales. ¿De burger? No, no. Es exagerado lo que le ponen de queso. Güey. No, es sí, sí, y está... ¿Te gusta más que la del Río? Sí. Y me gusta la del Río, pero Teo... Güey. Las del Río las repites una semana, compadre. O sea, es esas que sí. Las del Río están chiquitas, pero las Teo están... Sí. No, la hamburguesa normal. El queso es el que lo hace. El queso con... hace. Sí, es... La venta en media barra el güey. Este compadre. Es compadre. Mira, esta de Mr. Clubbing. Ve nada más el color. El color de una IPA. O sea, en un vasito, compadre, porque sí sabe diferente. Es que... Y sí tenemos, compadre. Sí, además que... Luigi, no seas malo, pásame un vaso de lo rojo, güey. Mira, aquí dice la etiqueta. Sí, te venden... O sea, siempre te vienen los las carnitas. La carne ya hecha. O sea, si le hablas 20 minutos, 40 minutos antes, te armen las carnes. Y nomás llegas por ellas, las que quieras. No me acuerdo el precio, pero la neta es que la carne está muy rica, güey. Muy, muy rica, güey. La carne está buenísima. Uf, está sazonada, sí, ¿no? Sí. Eso no necesitas meterle nada. Sí, ya te la venden sazonada y sí, te la pueden... Muy bueno. Si tú quieres hacer, es más, hasta el bóndigas, a lo mejor pide la molida sazonada. Pero si quieres las carnes de hamburguesa, ya te las dan formadas, sazonadas, y ya llegas a la parrilla directo. Exacto. Está muy buena. ¿De qué es? ¿Qué te da saborcito? Rosas, ¿no? Sí, es, muchas veces dijo esa sí. Esa mamá, es ese sabor. O sea, algo, digo, un sabor raro. El maestro cervejero sí se la bañó porque estaba en la presentación ante 200 personas. Dijo, tenemos una cosa aromática entre... Sí, huele muy bien. Huele, sí, está frutal. Es frutal, es aflorado. Y dice, le pusimos unas especies y plátano, clavo. Y dices, no, güey, ¿cómo que plátano, clavo, güey? Lo tengo miedo. Y se lo platiqué después, dijo, ¿cómo que dije eso? Y dije, dijiste eso, compadre, plátano, clavo y la chingada. Pero trae un saborcito muy agradable. Es para disfrutar la cerveza, no es para tomarse 12 cervezas. Digo, sí te puedes tomar 12, ¿verdad? O sea, sí, sí. Comprobadísimo. Porque no te empanza aparte. ¿Pero qué supone que... ¿De qué sabor es? Digo, ahí tiene varias... Lúpulo de no sé dónde, o sea, sí trae varias... Es una combinación. No trae sabor como ahí, tal. Ahí para que veas, luego te presento este cabrón porque sí no lo dijo, pero... Como estábamos de que con el video y para la foto y la chinga, dijo los ingredientes, varios de ellos, pero no. Como dulce, pero por ejemplo, ahorita le das un trago, güey, al postre, con el postre y te da otra patada muy cabrón. Sí. De hecho, le va más al postre. Que era lo que estábamos buscando ver con qué lo probábamos, ¿no? Sí, exacto. Postre con esa cerveza, si le haces la cerveza, es el postre y te avienta todos los te detona muchos sabores. Eso aprendimos de nuestro compadre. Dale, no, dale. Nosotros aquí conducimos y cocinamos. De eso se trata esto. O sea, de darle comer al invitado. De hecho, nos da más pena que el invitado no coma, porque dices, chinga, le habrá gustado, no le habrá gustado. Entonces, y luego, ahí terminamos. Sí, sí, sí. Y el nos decía el maestro cervecero de Mr. Clubbing, Raving Beer, que es una cerveza con queso baja adentro, queso fuera. Gasificación. Y el es cebolla y... Tocino y cebolla. Abajo del queso. No más, una chulada. Esa no va a la... Te irá a salir, compadre. Te irá a salir. Con el aluminio me serví, la tenemos para llevar. Sí, ahorita con Mr. Grill se las llevamos. Para que traiga el lunch. En el topper para que se lleve para la familia, ¿verdad? Los niños están muy chiquitos, eso, pero pues, a la señora hay que llevarle algo. Si alguien se llevó topper, ¿verdad? ¿Alguien? Oye, güey, hablando de toppers. A ver, échale. Trae chisme nuevo. Chisme nuevo, güey. A ver, échale, compadre, mientras come. Compadre, Juanito, te vas a tener que quemar, güey. Dale. Oye, data. Que hace como 3 semanas, en un lunes que no me invitaron estos güeyes, los del Americano Catering, o sea, un güey hizo tamales de venado.
Y es, pues, se paró el vato, así, varios, pero era probete, ¿verdad? O sea, este uno y, pues, era probete. Eran 10 tamales, así, para 20, güey. Ah, está con madre, pues, ya, hay hamburguesas. Pues el señor agarró la pinche bolsa. Ah, pues, pues, llévate 10 tamales. Pero, pues, entiendes, pues, te llevas uno, dos, güey. Y, pues, hay hamburguesas y la chinga. Pero bien, güey, llegas más tarde, güey. Pues la chingonada, agarró 3 hamburguesas y los 5 tamales se quedaron y se fue la chica. Oye, güey, los tamames y la chingada, si no se la de pedo al güey que fue a cocinar, güey. Güey, qué pedo, ¿dónde dejaste las hamburguesas y la chingada? No, güey, yo no fui, güey, pues se fueron a las cámaras. Ay, güey, pinche. En las cámaras, güey, se fueron a las cámaras, güey. Se fueron las chingaderas. Pues la semana pasada, güey, hasta que llega ese cabrón le haces de comer, güey. Mientras no, güey. Entonces ya, me cago en la comida. Vente, güey, aquí, ahí está la comida, güey, ya. Pinches sujetos. Oye, y lo por 5 tamales se quejan, güey. No, pendejo, porque no había nada más, güey. No, llevate, pues. Se... Ni tamales de hamburguesas te llevaste, güey. Y... No, perdón. Oye, y luego hay gente bien famosa que se lleva toppers y charolas completas y la madre dices, no, hombre, esa luego la platicamos fuera, porque ese sí. Sí, no hay por qué. Pero okay, dices, ay, güey, cómo sí. Hay gente tan, tan agarrada, güey. No, que sí, de hecho, aquí nosotros cocinamos para eso. Y próximamente tendremos aquí cover con cena. Cena baile. Que Vaca no confía en mí, pero yo confío en su cocina. Y le digo, vamos a cobrar cena baile, güey. O sea, show y la cena, y le damos a cenar bien. O sea, ahorita... Sí, estaría bien que ahorita le... Sí, claro. Yo sí vengo fácil, pues sí. La cocina de mi compadre. Exactamente. ¿Sí o no? No, fuera de madera. Confías en eso que dices, pagas tu platillo así, 200 sí, pesitos, hay chistoretes de este lado, o sea, está todo mal. ¿Quién toca la peta? Ah, es la perrita, a lo mejor. Muy bien. ¿Cómo vamos allá, compadre? A este le falta un ratito. Muy bien. Oye, 2024 viene y gente, te apoya un chingo la gente, güey. Te apoya mucho la gente y a pesar de que ahorita no estás haciendo una campaña que tiene 6 años yendo a la calle, escuchando a las personas, apoyándolos en lo que da tus capacidades, y me imagino que tienes amigos que también te dicen, compadre, yo jalo. Yo, ahí le meto y ahí le doy, y todavía la gente como quiera dice que eres de uno o de otro, pero no es de nadie. Soy de un pirata, que es un pirata. Aquí lo agarro yo. Era este cuate, bien noble, súper noble, entonces tú te das cuenta del entorno que tenía. Y sí, lo conocía mucha gente en San Ángel. Y la verdad es que ese sí fue un tema que nos impactó mucho. El tema de TACA. Ese agosto del 2016, de buen salir. El 16. ¿De cuándo venía? ¿Y él qué año falleció, güey? 16. Ya. Y es una de las razones. Es una de las razones que sí, te mueve. Las que, sí. Pero te movía... Antes. Fíjate que al principio sí, digo, esta parte de su entorno. Sí. Antes sí me llamaba mucho la atención la política, pero yo creo que eso y otras cuestiones que nos han pasado que también nos llaman a, bueno, me llaman un poquito a hacer algo diferente. Pero creo que también desde fuera del gobierno puedes poner algo de empeño. ¿Tú te acuerdas de la primera vez que te nació ayudar, que dijiste, voy a ayudar? O sea, todo el mundo, bueno, yo conozco gente y que ayudas a alguien, le das 20 pesos más o no sé. O sea, son ayuditas que no dices y pues le das ahí propinas a la gente que ves en la calle. Pero de eso, a llevar tablones y pulines, pues hay 6 años. ¿Cómo te nace la primera vez de decir, oye, hay que ayudar a la gente y tengo aquí cómo ayudar a llevarle láminas o algo? ¿Por qué? ¿Cómo? Fíjate que yo creo que parte es el ejemplo. Mi mamá, como comentaba, tiene jardín de niños y guarderías. Y me tocaba escuchar que decía que llegaba gente de muy bajos recursos queriendo inscribir a sus hijos porque no encontraban lugar o porque tenían algún tipo de... que antes no se daba mucho, pero era creatividad, autismo. Ah.
Algo no diagnosticado, pero... Ajá. O madres solteras que andaban batallando y que querían escribirnos ahí. Yo me acuerdo que decía, no, pues lo voy a becar. Y me acuerdo que la persona que administraba le decía, si tienes becados muchos, ya no te van a dar, no te dan los números. Y me decía, no, ya, a ver cómo le hago, pero... Y entonces eso sí se me quedó así como marcado de que dentro de las posibilidades... Puedes ayudar, porque decía ella, bueno, porque también en las guarderías, decía ella, yo como que tengo que tener sopa, caldo, lo que sea, y pues si lo puedo dar de comer. 1, 5, 10 más. 2, 3, o sea. Te echo más agua. Exactamente, entonces ella. Exacto. Entonces ella decía, bueno, pues le voy a dar y así, y pues le fue muy bien, gracias. O sea, ahí en el negocio, y ahorita está así como estable, mi hermana se quedó ahí encargada, entonces eso yo creo que ¿qué kinder es, compadre? Se llama Jardín. Aviéntate el gol aquí. Para... Joel Rocha Barroso ahí en San Nicolás. Javier Rocha. Joel Rocha Barroso en San Nicolás. Pero más o menos en dónde. En Jardines de Anáhuac. En Jardines de Anáhuac. Jardines de Anáhuac. Y te digo, se me quedó muy grabado. Y dije, bueno, pues cuando tengo oportunidad lo hago. Acá tú te das cuenta que muchas familias, los cabezas de familia, los señores, construyen su casa, eso es muy común. Uh-huh. Entonces, más de lo que imaginamos, ¿no? Pero muchísimo sí. Más, o sea, es muy común que el papá el fin de semana empiece que un cuartito y que un techo y que levantar la barda y levantar la barda y levantar el firme. Y entonces eso yo digo, bueno, o sea, me has hecho una mano ahí con algo de madera y así, y a mí en lo personal te representa, sí, no, o sea, me representa gasto. Pues más o menos, pero yo creo que haz de cuenta que te lo juro, o sea, llega, doy y se me regresa, o sea, en un proyecto, en un trabajo, porque de verdad lo hago desinteresadamente. Hay mucha gente que me dice, es que para qué vas, pues ni siquiera sé si voy a ir. Sí tengo una aspiración, pero no sé, aparte lo que estoy dando no es lo que daría un diputado por aquí. Claro. O sea, el apoyo, yo no me centro en una colonia, y esa es la diferencia, o sea. Yo apoyo al sur de Monterrey, y apoyo a Lincoln, y apoyo al, vamos a llamarle distrito, o sea, apoyo al distrito 1, y apoyo al distrito 8, y apoyo al 3, y apoyo al 4, cuando nada más los diputados dicen, yo nada más apoyo, porque es donde... Claro, donde radica. Entonces, yo creo que esa es la diferencia. O sea, sí. Yo apoyo al 8, al 7, al 2, al 1, y lo hago, y me gusta. O sea, aparte me gusta, y a veces que te apasionas de más, si llego y digo, ay, pues no sé, esta semana sí me metí una lana y ¿cómo le hago? Y entonces, sí, claro. Lo que la gente no, muchas veces no, los que de repente ponen ahí negativo, lo que no, yo siento que no valoran, no entienden un poquito, es que en lugar de yo comprarme un mejor carro, un Racer, un X cosa, pues estoy metiendo en la gente y no tengo cargo público. No le vendo a ningún gobierno. Al día de hoy no tengo una sola factura de ningún gobierno. Chingón. Entonces, lo que estoy haciendo es mío. Y eso es donde, cuando te critican, sí me dan ganas de contestarle, a ver, compadre, lo estoy haciendo con mi lana, güey. Y en lugar de comprarme X cosas, lo meto a la gente y apoyo sí. Y doy. Ve cuando tú, cabrón. Cuando tú, sí, güey, ese es el pedo, güey. Tú no de dar. O sea, sí, y es claro. Donde dices tú, ching, te ganchas. ¡Ey! Saludos a varios. Sí, sí. Porque sí te ganchas y dices tú. Y es que nunca tienes contento a la gente, compadre. No, es que es algo... Hace poquito, güey, hay una, la raza que nos juntamos de muchos equipos, se llama FGN, saludos a toda la raza ahí. Nosotros antes apostábamos, oye, una lana de carnita asada, una cheves, lo que sea. Pero una vez, güey, dije, ¿sabes qué, güey? Vamos a dejarnos de chingaderas, güey. Esa lana como quiera la cheves y la carnita asada la vas a sacar como quiera, güey. ¿Sí? Entonces me acuerdo una vez, güey, que Niners iba muy bien, güey, y le apuesto digo, para el Javi, güey, que las circunstancias de la vida, ¿verdad? Te explico por qué. El güey dijo, vamos a apostar Niners Colors. Güey, estamos empinados, güey. Pinche temporada muy mala, güey. Y le ganamos. Entonces, era una apuesta de hacer 100 tortas. Entonces, era, y tenemos que ir. Íbamos al... Manning, ¿no está Manning? No, estoy hablando hace 3, 4 años. Estaba Rivers, güey. Oye, pues llegamos, fuimos, nos metimos todos a hacer las tortas y la chingada. Y nos fuimos ahí al abajo universitario. Comparemos. Hay veces que dices, hay tanta gente que le ayuda ahí, güey. No, güey. No, compadre. ¿Sabes qué? Estamos mal e ir a un universitario. Voy a sonar muy mamón, pero hay mucha gente que va ahí, güey. Güey, hay un chingo. Después, el compadre lo detectan cáncer, güey. Y ahí nos abren el panorama, güey.
güey, hay casos de cáncer, güey. Hay niños, hay adultos y desahuciados, güey. Cabrón, nos empezó a dar cuenta que nos empezó a abrir los ojos. Y era a revolucionar tu mente. Exacto, güey. Entonces, me compara en lugar de que, no, que le eche, güey, el gato de su lana, de él, de su corazón, güey. ¿Sabes qué, güey? Yo estoy me está dando la chingada, déjame apoyar. Vamos a apoyar a este güey, vamos a apoyar. Y era un chingo de caos, de casas. Oye, total, ahorita todo el mundo estamos haciendo de que, por ejemplo, apoyar hace 2 semanas apoyamos, digo, apostamos Tejanos Calls y fuimos a una casa de enfermos de sida, de varias cosas ya muy, muy malas. Allá van a calmar al Topo Chico, pero van a la chingada, güey. Dijo la señora, es una madrecita, tiene 80 años, güey. Ay, mi hijo, güey, Dios no, te guarde. Güey, la señora, compadre, más lúcida que todos los que estamos aquí. Güey, a toda madre, no, me mira, tengo estos güeyes, yo se las hago de pedo a los vatos de aquí, güey, que están con el churro. Ya no hagan eso, o sea, te limpias la cabeza de cómo está la sociedad, güey. Vas ahí, te limpian la etapa, si tienen ganas de tiempo o ganas de apoyar, que ese es otro pedo, porque tienes tiempo, no tengo tiempo. Después de, o sea, compadre, salimos de cuenta que yo fui con mis papás y mis sobrinos, güey, haz de cuenta que como si te fuiste a confesar, güey. Ajá, sí, te fuiste a confesar, sí, y era una, o sea, era, pagaron estos, güey, nosotros, me acuerdo, mi mamá dijo, no, pues llevamos ahí una despensilla, la chingada, que es mínimo. Dijo, es que nadie viene, güey, por como es una zona muy, muy, o sea, es difícil el acceso. Es no es difícil acceso, es conflictiva, güey. Pues no vas, güey, vas persinado, güey. Pero esas, hay un chingo de casas así, güey, que la neta es que no sabemos de ellas. Ponvete, ya la tengo una apuesta. Oye, güey, ¿por qué nadie apoya a los ancianos, güey? Hay un chingo de, güey, para allá vamos todos, güey. De asilos. De asilos, güey, un chingo de asilos, güey. Hay unos bien fresas, pero hay unos asilos aquí en Lincoln. Hay otros que estoy en otra lana. Hay muchos viejitos. Mucha gente de la tercera edad que quieren platicar. No, hombre, cállate. Y te sientan 2-3 horas. Claro. Y tienen plática para 3 velorios. Pues sí. Checo Nava, saludos. Que sí, y ahí ves que si no trae, te platicar con. Claro. Y aparte es experiencia y demás, ¿no? Pero... Exacto, el juez dominó, güey, el dama chido, lo que sea. Oye, güey, y hace rato, Alejandro, estabas diciendo que. Pues se ve a veces mal que uno haga cosas buenas y las publique. Pero yo creo que cambiar ese chip y decir, a ver, uno las publica para ver si se le antoja a alguien hacer una chingada. Exacto. En lugar de estar criticando y decir, a ver, ah, yo también puedo, yo tengo esta madre. O sea, para ver si se les antoja decir, tengo material de sobra. Yo tengo las láminas que le faltaban a Alejandro. Alejandro tiene esto y lee los comentarios. Y dice, yo voy, son 2 láminas. Vale madre, compadre. Con 2 le vas a hacer medio techito ahí, algo al baño del señor o... Déjense de pendejadas, de criticar, de decir, ¿quieres algo? O nada más suma. Aplaude, o no aplaudas, güey. Nada más cállate el hocico y deja que la gente haga, güey. Sí. Y te pongo un ejemplo ahorita en el tema de las redes sociales, eso que comentas. Yo creo que los influencers actuales, yo creo que todo el mundo sabe y entiende, y aunque no les guste o estén a favor o en contra, pero saben que la mujer número uno en redes sociales, ¿quién es? Mariana Rodríguez. Claro. Yo iba a decir que es de Ruiz, mi hijo. Dije, la madre. ¿Por qué que diga este güey? ¿Qué digo? Porque si no, pero que diga. Vamos a tener un pedón, güey. Sí, no, no, perdón, perdón. Me dejé llevar. El algoritmo es. Upsi. De pecho, gracias por haber estado aquí con nosotros. Se nos fue el internet. Chingado, pendejo. Volviendo al tema. La mujer número uno en redes sociales es Mariana Rodríguez. Sí, claro. Lo único que hace es estar llamando a la obra social. Los demás influencers no han entendido. Está Andy Benavides y muchas influencers que aparentan o dan a entender que tienen mucha lana y las bolsas y las marcas y todo. Cuando realmente ahorita lo que está consumiendo la gente es el apoyar, es el ayudar, son las causas sociales. Entonces yo no veo ahorita otra influencer que le haga segunda a esta mujer que diga, déjame meto a las labores sociales. Ojalá sea. Lo hacen, pero lo hacen esporádicamente. Una vez voy a dar, no, hazlo recurrente y tus redes van a subir porque es lo que está funcionando. Ojalá se haga más viral ese tipo de cosas y digan, ah, estás copiando a Mariana. Ojalá copien a Mariana, o sea, cópienla porque... Queremos 10 Marianas o 20 Marianas. Sí, ella está en una posición que puede donar 1,000 pesos y tú puedes donar 100 o puedes llevar 100. Está con madre. Una bolsa con hay madre, niveles. Con la marca y todo.
y vas y donas, pues ya cumpliste la, ¿sí?, dentro de, o sea, aspiracional y no hay ayudas, pues ya cumpliste con todo el marketing que está consumiendo ahorita la gente. Pero yo creo que ya ahorita de frivolidades, y yo lo veo muy marcado con el tema de Andy Benavides, que pura, puro color de... No, la no, sí. Sí, no. Ya mejor ayuda. Yo creo que y qué bueno que superemos ese tema y luego nos veamos a cosas más serias. A ver cuánto va a durar. Compadre, se nos está lloviendo, ya empezó el chipi chipi que estaba pronosticado a la madrugada. Ahorita vamos a cenar a toda madre. Muchas gracias a toda la gente que está conectada, a todos los patrocinadores. Repítenos tus redes sociales, donde te encuentran, te conectan, y a todo el que quieras anunciar, y a toda la causa que quieras apoyar. No, nada aquí, más, compadre. Ahí mis redes sociales es Armendariz MTY, y que me sigan, cualquier petición que tengan ahí por inbox, por Messenger. ¿Qué más, Mau? Traigo un crédito que ando batallando para pagar, güey. No, ah, ok. Bueno. A la fila. TikTok. ¿Cuál es, no? Pero todos son Armendariz MTY. Armendariz MTY. MTY, ok. Ahí todos que nos echen ahí un mensaje y lo que podamos apoyar, le vamos a dar al chat. Chingón. Y cópienle, por favor, cópienle a la gente que está ayudando y la gente que, pues es necesitada. Y no tiene que ser un chingo, tiene que ser algo que realmente ocupen. Tampoco se vayan a regalar algo que ustedes tienen en su casa y no necesita la gente, porque también ahí, pues, no mames, hay que ver ese pedo, ¿no? Por cierto, hay un comercial chiquito. Dale. En mis redes sociales estoy rifando un boleto doble para ver a Luis Miguel, para que nos sigan, ahí en mi Instagram. Ya chingamos, vieja. ¿Qué? Ah, sí, es cierto. Ni me ve. Pues ya valió madre. Esta era tu oportunidad, alma mía. Esta era tu oportunidad, pero no ves el programa. Va a salir a sus redes sociales. Va a salir a Vaca Rules. Todos los martes. Síganos 3:50. Rock and Ball. Rock and Ball. Ahí estamos con mi comadre Ale Garza. En Classic 106.9 FM de Monterrey. Lo pueden buscar en redes sociales también si usted no está en Monterrey. En Classic 106.9 a las 3:50 todos los martes. Mi compadre Vaca Salinas. Hablando de NFL. Voy a cobrar el pinche comercial que ya me la vente todo. Hablando de NFL y escuchando rolas bien chingonas de mi comadre Ale que tienen que ver con. Algo con NFL, con los equipos. Así que búsquenlos, escúchenlos, porque se van a sorprender de las conexiones que hay entre la música y la NFL. Muchas gracias a todos los patrocinadores, a Carles Finas Regias, a Las Malvinas, a Nos Sin Letras, Gron, Su Majestad, Mr. Grill, Mr. Raving Club, Raving Beer, Mr. Clubbing, Raving Beer, Marketing Activo y Joe Barber, que fue. Mis redes, Guerra de la G, síganme por ahí en las redes sociales, Guerra de la G, ahí les doy el buenos días, ya llegué, para que ahí nos sigan también. Nos vemos el próximo viernes, ojalá que ya no llueva, ojalá que llueva mucho, pero no en viernes, para que podamos tener estos invitazos aquí con madre, como mi compadre Alejandro Armendáriz. Nos vemos el próximo viernes, aquí en Asando los Viernes. ¡Vamos! ¡Pare! ¡No, hombre, qué chingón! No, güey, nos faltó como que mucha plática, ¿no? También. El mouse. Raro. Dale, dale, güey. Pues te la calentamos. Sí, güey. No, ¿qué? No abrieron la botella, dije. Era utilería. ¿Qué sonaba? ¿El refri, va? El refri. Sí, al lado de la escalera, compadre. Pásale. Como la máquina de hielo. Como que totada. Pero por más que la botella. Lo escuché y dije, ¿qué pedo, Frida o algo? No, vale, que se asustó, lo era el terreno. Yo creí que estaban tocando. Yo también, pero dije, ¿o al puerta, güey? Sí, sí. ¿Qué puerta tocan? Dije, ¿cómo no tocar aquí? Yo pensé también eso. ¿Por qué? ¿Por el pan o qué? Pues estás como mi compadre que está intoxicado. ¿Pero qué comiste? ¿Mariscos o qué? ¿Neta? ¿Cocinada ahí, en la casa? ¿Neta? Y ayer te hizo ingresar en COVID. Ah, la madre.